tuiteó Gonron.
¿Qué tal, damas y caballeros? Sean todos bienvenidos a nada más y nada menos que la Liga Challenger de Latinoamérica. Esto, por supuesto, en StarCraft 2. Yo soy Swap, estoy junto a Horus. ¿Cómo estás, Horus, para este increíble día? Dos mejores de cinco que van a estar increíblemente buenos. Sopi, pues te mando un abrazo y estoy feliz de estar aquí una vez más porque vamos a narrar esta ya Challenger de World Championship Series LATAM, que es precisamente con esos finalistas de la primera temporada que ha sido Copa América. Muy emocionado, hay dos de México, hay uno de Brasil y uno de Perú. Así es, tenemos que pensar de cierta forma que hay dos factores bien importantes acá. Uno es que ya tenemos a un jugador mexicano en la siguiente fase, porque sea Major o sea Cham, ya sí. va a ser uno de los mexicanos en Liga Premier, ¿cierto? Eso ya lo tenemos clarísimo. Y por el otro lado, también Katz debe estar muy contento porque sí o sí hay un jugador de Root Gaming en Liga Premier. Sea Katz o sea Kelasur, ambos del mismo equipo, ambos de Root Gaming, Kelasur de Brasil, Katz de Perú. Me gusta que tengamos esta variedad, ¿cierto? Sin lugar a dudas, México tiene esa ventaja de siempre ha tenido muy buenos jugadores, partiendo con Major, Cham, Jim Rising. Son jugadores bastante buenos que siempre estuvieron ahí en el tope, ¿cierto? Lamentablemente, Cham sí. Y Jim Rising se tuvieron que enfrentar en la partida anterior, que estuvo increíblemente buena también. Un 3-1 a favor de Cham en ese Zerg vs Zerg. Hoy día, solo Terran vs Zerg, Horus, y creo que va a estar buenísimo el día de hoy. Esperemos que nos den muy buenos juegos como el que nos dieron ayer el buen Katz y Reason, que le mandamos un saludo a Reason donde quiera que esté porque demostró un nivel la verdad increíble. A mí me gustó muchísimo cómo jugó. Por un momento creí que ya lo tenía, creí que tenía la partida y que él estaba en la siguiente ronda, pero Katz lo dijo ayer también y mandó un tweet y dijo como que el comeback, los comebacks son lo mío, entonces regresó y logró ganarle, ¿no? Así es, no sé, estuvo buenísimo. Y por el otro lado también el stream que me tocó ver a mí, lamentablemente no vi 100% de la partida de Reason contra Katz de la serie. Pero lo que me tocó ver a mí de Jim Rising contra Cham también fue un Zerg vs Zerg que yo creo que nos sorprendió a muchos. Estábamos pensando que Jim Rising era el que venía sólido, Jim Rising uh-huh. era el que venía con un mejor nivel. Y nos encontramos con un Cham dejándolo 3-1 en ese Zerg vs Zerg. Para muchos fanáticos de Jim Rising, bueno, lamentable situación. Pero Cham llega acá y vamos a ver si es que puede ser. Le tocó enfrentarse a, yo creo, el favorito de los cuatro, ¿cierto? Major, uno de los jugadores más fuertes de toda Latinoamérica, si no el jugador más fuerte. Hoy día tendremos oportunidad de ver realmente si es que... voy a aprovechar de decir que estamos listos nosotros, pero... Este es el momento para asegurarte de que tienes que... De que eres el mejor de Latinoamérica. O sea, aquí tiene que simplemente Major, como siempre lo conocemos, el mejor de Latinoamérica, tiene que venir y aniquilar a Cham para seguir viéndolo como el mejor de Latinoamérica. Y por el otro lado también, Katz contra Kelasur. Bueno, vamos a ver cómo le va en esa partida porque yo creo que cualquier cosa puede pasar. Va a ser la venganza. Ay, mira, tienes toda la razón en lo que comentas. Tenemos garantizado un jugador mexicano en las finales y... bueno, por arriba va a estar difícil Brasil contra Perú. Ahora, este brasileño, Kelasur, demostró un nivel buenísimo. Por algo se lo llevó el señor Katz a Root Gaming y por algo está allá viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco, en la casa de Root. Entonces, ¿qué nivel tendrá y qué nivel vendrá a demostrar? Ha de ser un poco difícil, ¿no? Como que de repente tener que pelear con el capitán Katz, que dice, bueno... Nos tocó así, ni modo, cada quien a dar lo mejor y pues que hagan el mejor en el siguiente juego. Así es, tenemos una serie al mejor de 5 que va a estar increíblemente buena. Estamos esperando a algunos casters para empezar ya esta primera partida. Como recién estábamos viendo en pantalla, lo primero que vamos a tener va a ser un Katz, a quien tenemos ahí en pantalla de Root Gaming. Mucho tiempo jugando StarCraft, por supuesto, líder de Root. Jugador muy creativo, siempre es algo a destacar. Que se ha visto principalmente en su Zerg vs Zerg. Vamos a ver si que trae algo de esa creatividad a este Terran vs Zerg con el que se va a enfrentar ahora contra su compañero de equipo, Kelasur, a quien tenemos aquí en pantalla también. Él es con un gran desempeño en la primera temporada de WSS, por supuesto, recientemente integrado a Root Gaming. Y este es el año, él dice que este es su año de expectativa para cumplir todas sus metas, Horus. Este es el año para cumplir todas sus metas.
Ojalá y lo logre, porque la verdad creo que se lo merece. Kel Azur, he visto que tiene mucho nivel. Saludos a la gente que está en el chat, como siempre. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Dicen que cierre el porno para que no se cuelgue la partida como ayer. Ayer fue la computadora. Ya mi internet ya está perfecto. La computadora es la que me falló, pero ya el día de hoy hice afortunadamente la adquisición de unas nuevas piezas que voy a estar colocando después de Copa. Y bueno, saludos Saxor, saludos Lady Toss, saludos a GM Flores, que es el que me está diciendo eso. Y bueno, a toda la gente que está viendo, a Miguel también, que dice que cuidado con las apuestas, Swap, porque... cuidado, porque podemos perder dinero así de rápido, como me gusta a mí perderlo. Pero ahora estamos a cero, si no me equivoco. Sí, en cero. Estamos en cero ya. Así me gusta apostar, de ida y de vuelta. Quedamos iguales. Nos divertimos un rato y ahora estamos iguales, así que eso es lo bueno. Ahora... tenemos que esperar esta partida, no sabemos, creo que tenemos los mapas, tenemos Koda, Vani, Echo, Inferno Pulse, y terminamos con Valle de Cactus, un mapa que no muchos jugadores les dejan. Me gustaría ver los van, creo que el primer van fue de Kel Azur, ¿sí? Y dejó fuera a Expedición Perdida, Horus. Sí, no le gusta ese mapa, no le gusta Expedition Lost. Ahí está el orden entonces, que es Koda, Vani, Echo, Inferno y Cactus, ahí nos están invitando. Se viene, Horus, se viene, esto va a estar buenísimo. Les recuerdo que estamos en la WSS Liga Challenger, también semifinales de Copa América. Por lo tanto, los dos jugadores que lleguen, que puedan ganar esta serie, van a pasar a la Liga Premier Global. Y además, los vamos a tener también en las finales de temporada de Copa América. Así que hoy día está buenísimo, estos cuatro jugadores ya se aseguraron $2,000. Y si es que llegan a ganar, si ganan 1,000 más, y además el viaje o a Estados Unidos o a Alemania para competir en Liga Premier. Esta es una... tenemos un partido de venganza, Horus, porque Cats ya había quedado afuera a manos de Kel Azur en la Challenger pasada. Y ahora vamos a tener la venganza, a ver si es que Cats es capaz de sobreponerse ante Kel Azur. Ahora que lo tiene en su propia casa, que han estado entrenando, quizás sí. Las cosas se puedan dar vuelta. ¿Cómo estará ¿Cómo estará ahorita? O sea, ¿cómo estarán sentados? ¿Estará Katz así y Kel Azur enfrente o Kel Azur en otro cuarto? O sea, ¿cómo estará la tensión, no? Ahí de que vamos a jugar, ok. A lo mejor hasta comparten estrategias de repente. Los dos son Zerg. Terran y Zerg. Entonces, a lo mejor Katz le dice, oye, cuando enfrentes a Terran, haz esto. O Kel Azur le dice, bueno, también podrías hacer esto. No sé, es una situación extraña. Es un team kill. Siempre es algo extraño esto. Se conocen, lo que más que nada funciona en el Team Kill es, lo vimos en el IEM, es qué tanto conozcas al rival con el que estás jugando y qué tanto hayas entrenado con él. Ahí va a importar muchísimo el juego mental que tengan los dos jugadores el día de hoy, mucho qué tanto se conozcan y pues Kel Azur está ahí por algo, así que vamos a ver el nivel que trae ahorita. Así es, no sé, va a estar difícil. Yo creo que como se conoce, ¿cierto? Los mind games son increíblemente importantes en esta partida, Horus. Porque, como tú bien decías, se conocen. Lo más probable es que hayan entrenado juntos. Por cierto, están conversando en el chat. Así que por eso nos da un poco de risa. Son compañeros, son amigos. Así que por eso están aprovechando y conversando lo más posible. Pero el hecho es que, como saben muy bien cómo juegan, tienen que decir, yo te he mostrado todo lo que sé. Ahora tengo que jugar con algo que tú no conozcas, entonces tienen que sacar como algo que no jueguen mucho o tratar de mostrarle que voy por un camino y después cambiar. Vamos a ver, de todos modos, ambos jugadores tienen sus fortalezas. Katz, un jugador relativamente agresivo, pero cuando tiene que ir a un juego más pasivo, cuando tiene que ir a algo más macro, lo hace y lo hace bastante bien también. Siempre saca sus cosas creativas de entre medio. Recuerdo unas Copa América antes sacando Infestors cuando ya nadie los usaba y ganando partidas con ellos. Y por el otro lado, un jugador que el Azur, fuerte en la agresión temprana, conocido también por su ataque con Hellbats, drop con Hellbats, posicionamiento de Widowmines. Ese es que el Azur, así que un Terran aprovechando su unidad más fuerte, las unidades que más complican a los Zerg. Yo creo que Terran vs Zerg debe ser uno de sus mejores match, Horus. Y tuvo suerte porque clasificaron dos Zerg, sí o sí le tocaba un Terran vs Zerg. Lamentablemente le tocó a Katz, pero eso no lo deja inhabilitado aún. Yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir en Liga Premier. Hoy día estuve viendo WSS Europa, Horus. Sí. Y pasaron muchos de Challenger y quedaron muchos de Premier afuera. Entre ellos, bueno, Naniwa vuelve a quedar fuera y avanza...
de Premier, ¿cierto? Y avanza su rival. Avanzó el Kung Fu ¿cómo se llama? Panda. Golden. Ah, exacto, Kung Sí. Fu Panda. Yo dije, ¿cómo puede ser? He visto a Naniwa jugar, hacer stream últimamente. Juega muy bien, está obviamente en Grand Master y está jugando bastante bien. Y de repente llega y lo eliminan. Y digo, ¿qué, Naniwa? ¿Por qué? Tú eres mi esperanza. El Bad Manner que trae dentro de él, como que es mi esperanza siempre de Naniwa. ¿Por qué? No sé, y más encima, ¿viste lo que escribió al final o no? No, Lo que no vi el último escribió. Oh, juego. yo lo estaba viendo y me dolió verlo. O sea, perdió 3-0 Horus, entonces Sí, es lo que fue vi. bastante molesto. Pero lo otro fue que jugadores de Team Liquid, 5 de 5, pasaron a Liga Premier. ¿Y por qué se los mencionamos? Bueno, porque los jugadores que pasen el día de hoy a Liga Premier se van a enfrentar a esos jugadores, los que vienen desde la Liga Challenger de Europa, los que vienen desde la Liga Challenger de América. Esos son los jugadores a los que se van a estar enfrentando o Cats, o Kelasur, o Cham, o Mayor. Y dos de ellos son los que pasan. Las series son todas al mejor de 5. Así que... Ahí Cats dice, oh, así como no puede ser, Kelasur fue al baño. Sí. Así que seguramente se están viendo, deben estar cerca y me imagino que toda la gente debe estar viendo. ¡Lord! Le acabo de preguntar si están uno enfrente del otro y me dice que están uno junto al Se otro. están viendo. Se están viendo. Eso lo hace tenso. Lo hace Sí, tenso. sí. Ay, señores, muchísimas gracias por seguirnos viendo. Una cosa que me impresionó de ayer es que Major, digo, Cham y. ¿Team Racing? No, 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 Cham y Cats se llevaron Ah, $2,000. sí. Así que más $2,000. ¿Qué podría hacer yo con eso? Estaba pensando varias cositas hace Uf, rato. un Y viaje. dije, ah, qué bien me caerían, ¿eh? Sí, y ahora sí que llegan a pasar una ronda más y es que ganan este mejor de 5, son $1,000 más que se suman inmediatamente, más los puntos WSS, más el viaje a Estados Unidos o Europa, dependiendo de a dónde clasifique. Les recordamos que estamos en Twitter también y aprovechando que todos estos jugadores que tenemos el día de hoy, menos Mayor creo, utilizan Twitter bastante frecuentemente, así que también le pueden mandar sus mensajes de ánimo. Tenemos a arroba rootcats, arroba rootkelasur, chamscc2, hashtag sc2 Copa América, hashtag WSS Challenger. De todas esas formas se pueden ir y comunicar con los jugadores, porque lo más probable es que apenas terminen sus partidas, vayan a Twitter y les dejen algún mensaje también. Nosotros tenemos nuestros Twitter también, nos pueden seguir, nos pueden mandar mensajes para que salgan al aire también. Leer mensajes del chat de repente es medio complicado. En Twitter es más fácil, aparecen ahí, nos quedan ahí. Y Horus, ya tenemos la carga del primer mapa, será Coda. Así es, no sé si quieras mostrar el Está. primer mapa que tenemos, Fapi. Ahí está, listo, en pantalla, Horus. Perfecto, bueno, tenemos entonces Coda Ladder Edition, base principal, expansión natural de gran tamaño, rampa de naturaleza es muy abierta y dificulta el bloqueo y las expansiones más lejanas están completamente expuestas. Este Coda, mapa de uno contra uno, un mapa pequeño, bueno, tamaño mediano, pero se siente cerca al rival y pues vámonos, Fapi, con el primer juego. Ya estamos dentro de la partida, Horus. Y en la parte superior izquierda tendremos al Terran de color rojo. Él es de Root Gaming, nada más y nada menos que Kel'Azur. Excelente. En la parte inferior derecha tenemos del clan Root Gaming también, sentado junto a su rival porque viven en la misma casa, apodado El Capitán, él es Katz. Ahí está Katz, el capitán entonces. Así que, ¿sí? Señores, que comiencen los juegos de StarCraft II Copa América. Eso fue como la introducción de los Juegos del Hambre, ¿no? Exactamente. Sí. Aquí se matan, aquí derechamente se están matando. Bueno, yo creo que las partidas que vimos ayer eran más de muerte que las de hoy día. Porque las de ayer eran... uno, por ejemplo, Jim Raxing se fue con 0 pesos. Sí, Entonces ayer estábamos eso sin. duele. Wingian se fue con 0 pesos también. ¿A quién más tuvimos ayer en el bracket de arriba? Teníamos a, bueno, Eric se fue con 0 pesos. Estaba, bueno, obvio, Jim se fue con Reason. nada, Reason se fue sin nada. Y Sealer. No, mentira. Y Odin. Esos Odín. eran todos los jugadores. Esos eran todos los jugadores. Se fueron con cero. O sea, se fueron con la billetera vacía, básicamente. Entonces, Sí. y ahora ya se están asegurando otros $1,000 y el viaje. Pero acá está el honor. El honor y la El honor. gloria. Ahora, recuerde que hoy tenemos a Juanito también. Más al ratito
toda la gente dice, preguntaba, ¿y dónde está Major? ¿Dónde está Major? ¿Dónde está Major? Aquí está Major, ya como final boss, el jefe final, ha vuelto y está listo para destrozar a sus rivales. Ahora, antes de hablar de... Bueno, viene el típico Reaper, nada más les cuento rapidísimo, viene el típico Reaper. Y Katz está tomando expansión y gas, así que vamos a ver velocidad rápido. Quiero saludar a la gente que está en el chat. Muchas gracias, Gitane, que siempre está apoyando. Saludos a ti, Gitane, Hunter, Raquita también, que dice, oye, sí, ahí corazoncitos para todos, para Lady Toss otra vez. Y dice, Horus Manos, un saludo a Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabezón, que está mira. Qué buen albur te aventaste y hasta ahorita me di cuenta, bastardo. Bueno, ahí está. Gracias, señores. Los queremos a todos, Swappy. Me perdí el troleo, parece, porque estaba leyendo en Twitter, me perdí tu troleo, así que... Bueno, mientras tanto vemos en pantalla, hay un búnker haciendo... está en construcción y lo alcanza a salvar ahí, que era Sur. Viene el primer Reaper también, pero ese se va a caer a manos del drone, sí, cae, así que... me apareció, no alcanza a transformar ese trabajador en el gas, así que se va a tener que retirar ese segundo trabajador también. Y ya son 6 links los que están dando vueltas. Bueno, ahora 5, que la Sur haciendo muy buen trabajo con ese Yunki 1000, con ese Reaper... Así que Horus, esto comienza con agresión por parte de Kelazur. Lo más probable es que continúe, sí, con sus Helions. Opening como el más frecuente que se está haciendo ahora en estos Terran vs. Zergs. Sí, ese Bunker nada más estaba ahí troleando. Mira los Reapers, bastante bien, ahí dándose la vuelta, eliminando unos cuantos Zerlings, eliminando obreros y cualquier cosa que eliminen los Reapers. Creo que dos se pueden llevar el reactor rápido, el extractor. Bueno, no quiso hacerlo, se lleva otro obrero. Otro más, Katz no está respondiendo bien. ¡Uy! Se va a llevar otro más, quizás. ¡Uy! Sí, no lo alcanza a transformar, así que ya son 4. Y estos Reapers han hecho una increíble cantidad de daño. Al minuto 5 ya complican mucho a Katz. Si se fijan, recursos perdidos. 350 contra 35. O sea, básicamente Katz perdió una hatchery con todo esto. ¡Mira ese micro! ¡No pierde nada! ¡Mata a la reina! ¡Mató a la reina! Wow. ¿Qué estamos viendo? ¡Por favor! ¡Wow! Katz no debe estar muy contento con esto, Horus. Para nada, no debe estar para nada contento porque esos tres Reapers siguen con vida. Ahora con el estímulo metabólico, con la velocidad de los links, ¿cierto? Va a estar en una mucho mejor posición para defender, pero va a tener que sacar muchos. 12 links en producción, caen más Zerglings y otro trabajador más. Increíble lo que está haciendo acá. ¿Qué la Sur? 7, 8, 9 y casi se va por el décimo obrero. Pierde apenas un Reaper. Mira, no sé, el lugar en donde... Kelazur compró esos Reapers, debió haber salido, fue una ganga la barata en la que los agarró, porque 75 de recursos contra 774 es buenísimo. Ahí viene Katz al contraataque, se desesperó, se enojó y rodea un Reaper, no, se salvó todavía. Llegan los Helions para defender, llegan los Helions, así que vamos a ver si es que Katz quiere tomar una agresión, porque fíjense que tiene, va a tener Veilings pronto, muy pronto. Así que me pregunto si quiere hacer un Bust o algo. Es complicado cuando hay Helions, pero unas cuantas cucarachas. Son 3 Veilings los que recién hay en producción, 4 Veilings. Así que muy poco gas tenía a disposición Katz con 6 Veilings ahora. ¿Lo estará? Oh, yo creo que con esto lo va a ver. Con esto lo va a ver. Los va a seguir a perseguir, por supuesto. No. Ahí va. Sí, los vio. Swappy los vio. Y vienen los Zerglings tratando de rodear lo más que pueden. Pero no. Katz, te van a decir negado. Tu Veiling Boss. Sí, le acaba de bloquear el triple ahí en la cara. Caen todos esos Veilings y no hizo absolutamente... ¿Un trabajador? ¿Quizás? ¿Dos? Bueno, 3 tienen más links. Pero va a ser muy difícil hacer más daño acá para Katz, porque hay una Banshee ya en los cielos. Son 5 trabajadores eliminados. Están los Helions para defender. Y aquí es cuando duele. ¡Oh! Quería apretar la L de recursos perdidos. Good game, que la Sur. Increíble agresividad, increíble defensa también. Katz, un pequeño error mostrando a los links. En el último momento fue cuando los vio que la Sur, si que la Sur se hubiera movido por el medio del mapa con sus propios Helions y ahí hubieran entrado los Veilings, hubiera sido una historia completamente distinta, pero se mostró y la primera partida se la lleva que la Sur. Oye, fue de verdad que me impresionó, digo, había visto micro así de bueno, pero nunca de que el Azur no había tenido la oportunidad de verlo en un nivel tan alto ya de juego que tiene. Le ha servido muchísimo el estar practicando ahí en la Root Gaming House. Hermoso, ¿eh? Y creo que si que el Azur se lleva esta serie, es un gran rival
para Major, que es Major el que siempre dicen, es que la Copa Major, es que Major siempre gana. Pues sí, la verdad, Major es el de mayor nivel generalmente, pero qué lazos, Dios mío, qué buen juego nos dio. De verdad que me dejó extasiado, que dicen ahí en el chat. Ok, YQ dice, Sop y Horus, a mi parecer la mejor dupla de casting más balanceados. Muchas gracias, señor Horus, te amo. Gracias, yo también los amo a todos. Static18, quien más está. Horus es mi pastor, saludos, señor. Ahora, me imagino así como terminando la serie y un Cats que queda como... Porque eso fue una mala respuesta por parte de Cats y un que la sur aprovechando al máximo cada una de sus unidades. Lo que da gusto ver, ¿cierto? Lo que da gusto de StarCraft, una de las cosas que dan gusto es ese micro que mostró ahí que la sur controlando sus unidades, salvando todo. A veces parece tan simple, cuando uno lo quiere hacer en realidad es bastante complejo. Y se lleva una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de links también. Así que me imagino así como terminando la serie y Cats mirando a Kela Azul para el lado así como... Sí. Así como mirándolo, sí. Ya no hay mucho más que hacer acá, así que... Esa fue la primera partida. El segundo mapa, me pregunto de quién habrá sido. Creo que el primer mapa fue elección de Cats. Estoy tratando de ver aquí rápido. El primer mapa lo eligió Kela Azul. Así que vamos a ver ahora, estación de investigación Bani. Es el segundo mapa y es el que elige Cats como su primera opción. Tiene que llevárselo Cats, tiene que regresar y decirle a Kela Azul, no estoy aquí nada más para que vengas y me humilles como en el primer juego. Vámonos al segundo y vamos a ver a Kela Azul en la parte superior, que ya lo presenté, pero bueno, del clan Root Gaming. Este Terran increíble, de verdad, mostrando un micro... Perfecto, fenomenal, es Kela Azul. Y en la parte inferior tendremos al Zerg de color azul. Cae 1-0. Necesita responder mejor frente a lo básico del opening con Reapers. Necesita estar un poco más atento ahí. Sus reinas antes. Él es de Root Gaming. Nada más y nada menos que Cats. Mucha gente que estaba queriendo ver Terrans. Dicen, por fin los Terran, gracias. Qué bueno que están felices de ver a... Aquel Azur, todavía falta Juanito. Tenemos un Zerg Terran ahorita y vamos a tener otro Zerg Terran después, a continuación de este mejor de 5 la serie. Y me dice Oscar Ulloa vía Twitter, dice, Horus, te hace falta ver más Bats. Me trolearon, tienes toda la razón con ese comentario. Y bueno, saludos a Potro, que también estáis saludándonos, a ti y a Demon Swap en el Twitter. Por fin los Terranos, dice Cristian. Un poco de StarCraft 2, Copa América con Horus y Demon Swap. Francisco Díaz, muchas gracias, señores. Tenemos Y variedad, variedad aparte. No, sí, o sea, ya, la primera partida igual terminó bien temprano, Horus. Fue muy, muy temprano. Ahora vamos a ver. Viene este Proxy Reaper por parte de Kela Azul. O sea, Kela Azul ya sabe que puede hacer muchos daños con unos Reapers normales. Imagínate estos que vienen Proxy. O sea, van a llegar antes incluso de que Cats tenga su propia reina. No fue por Hatchery primero. Fíjense cómo viene a scoutear con el... Fíjense cómo demoró su Hatchery, ¿eh? Va a scoutear, ve que no hay barraca, ve que hay un gas, ve que no hay expansión natural y dice, no, mejor me resguardo acá. Tira inmediatamente su tanque de generación. Y va a poder tener reinas un poco más temprano que si hubiera ido por Hatchery primero. Pero aún así, esos Reapers ya están tocando la puerta prácticamente, Horus. Sí, señor. Y mira, me da mucho gusto que el stream de la Copa América... ¡Horus! Lo vio con el BC que subió. Lo vio. Kela Azul ya sabe de eso. Pero tiene que defender frente a estos Reapers. O sea, ya se complicó con Reapers... En la partida anterior, donde no tenía una Proxy Hatchery, donde tenía toda su atención acá, ahora se tiene que preocupar del otro lado. Y además de esto, la respuesta es con BCS por ahora por parte de Kela Azul. BCS a tardar de tirar esta Hatchery. Ahí este. Cats, no creo que lo logre tirar. Vamos a ver qué tan rápido se construye y baja. ¡No! Le está poniendo más un búnker del otro lado. Ya lo va a lograr con tantos BCS. Y viene el Reaper a hacer daño. Cats poniendo una espina. Pero a ver si lo logra, Swappy. Están en problemas los... Oh, ya salieron, okay. Pero está listo el búnker ahí detrás, así que va a tener que tratar de defender esta espina para poder posicionarla después sobre este búnker. La Proxy Hatch no creo que vaya a salir, Horus, no va a salir, no está cerca, tiene muy pocos puntos de vida. Ahí está el cancel y se retira por ahora nomás con ese trabajador también. ¿Irá a molestar acá? No, por ahora no, por lo menos lo salva. Y por el otro lado creo que no se ha perdido absolutamente nada aún. Mucho mejor control de unidades en esta partida para Cats que en la anterior.
Bien, los Reapers tratando de hacer daño. Se meten al búnker, ese búnker que está sirviendo bastante bien. Vamos a ver cómo está el micro ahora de parte de Kela Sur en este segundo juego. Ya vimos el primero, nos impresionó. Tiene variedad para todo. Kela Sur, un proxy Rax que hizo al inicio y ya la Hatchery de Cats cayó. A fin de cuentas, vamos a transicionar normal. Ahora sí, swap con la fábrica en la rampa de ahí arriba y pues todo. ¡Horus! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ese vez sí lo vio! ¡Lo vio! ¡No puede, Cats! Ah, ese búnker ya con tres Reapers encima. Y una de las reinas ya recibiendo más daño. Nuevamente controla bien ahí. Cats se está preocupando de eso. Ha perdido Zergling, si no me equivoco, solo por ahora. Debería ser lo único que ha eliminado ahí. Son dos de esos Zerglings. Debería tener 100. 125 por un cancel que hubo. Pero nada más que eso. Buen micro nuevamente por parte de Kela Sur para que pueda eliminar esta reina. Ya tiene dos reinas con bastante daño. La transfusiona y lo salva. Buen trabajo. Y la Hatchery nuevamente recibiendo daño en la base de Kela Sur. Y Kela Sur poniéndole ahí a... Uy, se cayó un Reaper. Bueno, digo, ya igual se pagaron bastante bien los Reapers desde mi punto de vista. Ahí viene el burro investigándose. Mira esa segunda Hatchery. Esos SCVs trabajando duro con sus taladros. No para construir, sino para destruir. ¿Habías visto eso, Swap? 400, sí, creo que lo había visto en una situación muy similar. Y en un juego de Cats, lo más probablemente. Termina esa Hatchery, va a salir una sola larva y no la va a utilizar. Pero fíjate. ¡Oh! ¡Brutlings! No. No. ¡Uno! ¡Uno! Oh, no alcanza a eliminar uno. Pero fíjate lo mucho que retrasó la economía de Kela Sur con esa Hatchery. Porque la cantidad de minerales por minuto que estaba recibiendo era prácticamente 200 de mineral por minuto menos que lo que estaba sacando Cats. Por lo tanto, si estuvieron más de 2 minutos afuera, ya se pagó esa Hatchery, aunque la haya perdido. Y si estuvieron esos trabajadores más de 2 minutos matando esa Hatchery, ya se dieron por pagados. Un minuto y medio incluso ya es más que suficiente. Así que eso estuvo bueno por parte de Cats. Ahora se está moviendo por el medio del mapa con tres cucarachas que tienen enterrarse, pero ojo que los Terran, tienen scan disponible, tienen esa habilidad rápidamente. Y creo que esta tiene 50 ya, tiene 50, veamos si tiene una mula que la sur. Porque si tiene una mula no va a tener scan. ¡Uy! ¿La acaba de tirar? Sí, sí, ya no hay tiró. Scan disponibles. Sí. Bueno. ¡Uy! Una mina llevándose el ogro, dos minas de hecho. Ahí está bien las cucas de Cats a tratar de hacer daño, una enterrándose. Le dice aquí me quedo, pueden hacer daño desde abajo. Sí, perfecto, visión. Ahí los Reapers a tratar de defender. Creo que la Sur va a poder con esto fácil y sencillo. Swap. Sí, sí, creo que se va a complicar muchísimo aquí Cats porque hay buenas defensas, hay un Busker. Esa Widowmine está próxima a salir, los BCD salen a reparar. Yo creo que la Sur me lo tomaría con cuidado. Igual, ok, está listo su Supply Depot, volver a la línea de mineral. Y no dejar ninguno de estos PCs que igual están relativamente dañados. Así que no creo que sea una muy buena idea. El tema, Horus, es que... ahí reciben un poco de daño. Pero el tema, nuevamente activa la siguiente Widowmine. Y va a tratar de entrar ahora con... ¿Drones? ¿What? ¿A dónde los lleva? Tiene que haber sido un misclick. Pero hay Banshees ya, Horus. Y eso me preocupa muchísimo para Cats. Sí, Cats no tiene defensa contra él. Oh. Ah, no, sí, Hatcher. No. Cámara de evolución, Hatcher y cámara de evolución. Y luego Espina. Ya se regresó. Sí, no. Fue un error ahí. Y Cats complicadísimo ahora, Horus, porque esa cucaracha está recibiendo daño. Reciben daño también. Queda esa cucaracha muy dañada. Y eso. Sí, hay una torreta. Sí, la torreta sí, le da visión ahí. Todavía no pierde ninguna, eso sí. Pero muy pronto lo va a hacer. Ahí está el scan. Y esta cucaracha ya va a ser una mejor vida. La Banshee está llegando al otro lado para hacer daño. Incluso con Cloak, Horus. Impresionante que el Azur haciendo todo bien, todo lo que tiene que hacer lo está haciendo de una manera perfecta. No hay esporas. Banshee libre para hacer daño con Cloak. La reina no la puede ver. Sí hay Lair, pero apenas está transformando un Overseer para poder tener visión. La Banshee ya mientras tanto tiene 5 kills, va por la sexta, tal vez venga una séptima, sigue invisible, ya va a salir y se retira. Perfecto que el Azur. Swapi. Sí, es muy buen trabajo y ahora se viene un escuadrón increíblemente grande por parte de Kela Sur dominando esta partida correctamente y de principio a fin. A pesar de que una presión temprana con esos Reapers, después de unas Proxy Hatchery que no lo sacan de control. Muy buen juego por parte de Kela Sur, podría ser un próximo 2-0. Hay una sola espina para defender, una sola espina para defender. Y hay cucarachas ahora, eso sí, pero va de con todo hacia la línea mineral. Kela Sur va a tratar de entrar y hacer el daño. Esos drones están muy cerca para recibir daño, pero no sé si sea posible. Además, va a haber la espira, Horus. Sí. Va a haber la espira. Y eso le puede causar muchos aprietos. Acaba de haber la espira. Todavía no digo esa frase porque todavía no salen. Pero mira, ahí viene el
Daño está tratando el perfecto el burro con esos drones, con los obreros los entierra maravillosamente, evitando así todo el daño que las urteras podrían intentar gastar un scan, pero parece que no le va a pagar. Mientras tanto, las dos Banshees haciendo daño a las reinas también se entierran. Micro infernal para los dos jugadores. APM de 1000 debe estar ahorita. Cae finalmente todo lo de Kelazur, menos las Banshees. Ah, esas Banshees quedan con vida y hay dos reinas ahí haciendo daño. Pero fíjate como Kelazur. ¡No! ¡Me! ¡Cats! ¡Cats manda su vigía suprema hacia otro lado y pierde muchos trabajadores más! Cae esa Banshee por fin, pero se fue con 18 muertes, Horus. 18 sí. Muertes. Le dan una ventaja increíblemente grande y Cats nuevamente jugada, un poco desesperada. Usaron Aidus en producción. Sí. Tenemos un Nidus Network ahí, como una vez en una historia rápida en World Championship Series eliminatorias de aquí de México cuando hubo. Fuimos ahí a un lugar a conocer a unas señoritas y yo les decía, ¿te han hecho un Nidus en tu main? Y me decían como, ¿pero qué carajo es eso? Y se empezaron a reír. Y ya era mucha risa, estábamos todos ebrios. Pero viene Cats y tratando de quitar este búnker. Ahí viene Kelazur a reparar. ¡No! ¡No cayó! ¡No te creo! ¡Vive, búnker! Wow. ¡Yo te bendigo! ¡Wow! Ese búnker tenía la bendición de Kerrigan y le llegaron transfusiones. Le llegaron incluso. Le llegó daño de la citadela ahí a. Le cayó de todo a ese sí. Búnker. Alcanzó a sobrevivir y Cats nuevamente ve su ataque frustrado. Y un Kelazur que alcanza a ver este Nidus. Lo alcanza a ver, podría ir a atacarlo, pero todavía no lo está haciendo. Y va a haber una presión por dos lados distintos. Pero ya hay una buena cantidad de Marines. También veamos qué es lo que sale de acá. Son solo dos reinas, Horus. Creí que esto iba a ser un poco más fuerte las reinas. Digo, si hacen daño, pero mira la cantidad de cosas que tiene Kelazur ahí en la base. Inclusive los trae. Ah, pobres reinas. Me dieron pena. Ahora sí que sí se va a poder llevar ese búnker. Vienen a reparar de nuevo esos PCs. Y ese búnker. ¡Oh! Menos mal cae ese búnker. Menos mal. Ya era demasiado el poder. Todos esos Marines van a perseguir ya esta cucaracha, yo creo. Son demasiados Marines. Hay Hellbats también. Y ese depósito de suministro nuevamente no cae. ¡Good game! Dice Cats. Y Kelazur 2-0 en esta serie. Mucha agresión. Yo creo que nuestras descripciones del principio no pueden haber estado más acertadas, Horus. Sí. Fue como juego agresivo por parte de Kelazur, juego creativo por parte de Cats. Y es exactamente lo que hemos tenido en las dos partidas. ¡Wow! Sí, la verdad, qué impresionante. Kelazur demostrando un super nivel. Está dándonos variedad. Se fue Proxy Rax, transicionó. Cats se trató de defender, también trató de atacar. Digo, qué juegos tan bonitos y tan emocionantes. El nivel arriba, cada bracket, cada ronda, mientras van avanzando las rondas, va subiendo el nivel de habilidad y va subiendo la espectacularidad en los juegos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Gente que dice, Camus DJ, Horus, estás muy lindo. Muchas gracias. Horus, creo que fumaste. Pues no, pero pareciera, ¿verdad? Saludos, maníaco, que dice ahí. Saludos, Horus. Sí, chicos, les recuerdo que estamos en Twitter. Creo que hay algo de acción en Twitter por acá. Nos están invitando a la partida. Si es que puedo entrar, como que todavía no sé usar esta cosa. Así que aquí voy a entrar a Twitter rápidamente. Tengo hartas notificaciones, así que vamos a aprovechar de mencionar también a quienes nos están acompañando en Twitter. Dice Mayor the Final Boss, él es Danielinho 10, que siempre nos está acompañando. Tenemos también a Emilio, cada vez más pro el casteo, muy buen audio, iluminación, cámaras, casi todo perfecto. Dice muchas gracias ahí, Emilio. Tenemos a Francisco Díaz también, un poco de StarCraft con Horus y Swap. José Avanto también nos manda saludos. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando. De verdad que esto para nosotros son muestras de cariño. Y no solo para nosotros, sino que para todo el staff que está detrás de Copa América y de World Championship Series también. Y para los jugadores, por supuesto. Kelazur contra Cats, ¿qué dos partidas nos han mostrado ya? Y Cats intentando por todas partes hacer daño, por todos los ángulos posibles, pero Kelazur está, como se conoce, ¿cierto? Está jugando ahí donde corresponde, en el... Si Kelazur tira un dardo a un tablero, le pega al 100, pero preciso. Sí, así exactamente lo que dices. Tiene como que viene muy en su día. O sea, está súper bien, está súper hypeado, está ahí jugando junto a Cats, pero está dando lo mejor, todo le está saliendo bien a Kelazur. Que Cats le hace una proxy hatch, no importa, la vio con el BC que subió. Que le hace una en su expansión, la vio con el BC que está. Todo le está saliendo perfecto, no hay más. Y ahora están ahí, ok, ya están acomodando las razas y parece que estamos listos para el que podría ser el último juego de la serie, Swap. Wow, podría ser el último juego de la serie en 40 minutos de transmisión, no lo sabemos. Podría ser un 3-0, hoy día en Europa muy buenos jugadores se quedaron con un 3-0, entre ellos Naniwa,
Con su rage quit, su sal también quedó muy salado. Pero esto es Challenger Latinoamérica. No tenemos protos, tenemos solamente Terran vs. Zerg, Terran vs. Zerg, dos de México, un peruano y también el jugador representante de Brasil. Reason estuvo muy cerca de llegar, Jim Rising estuvo muy cerca de llegar, pero estos son nuestros cuatro jugadores. Increíbles, increíbles resultados. O sea, yo creo que si uno te dice entre Jim Rising y Champ quién gana, yo creo que nosotros nos íbamos todos por Jim Rising. Entre Reason y Katz, súper difícil. Yo hubiera dicho Reason, de cierta forma, por los resultados que se habían dado antes. Sí, pero... es que... sí, sí. Reason, la verdad, Reason estuvo... o sea, me hubiera encantado que pasara porque jugó... de verdad, lo hubieras visto. Espero que veas las repeticiones o veas el VOD que está ahí. Jugó de una manera maravillosa todos sus juegos. Sí, sí, Katz está jugando muy bien, pero estas partidas que nos está mostrando Kelazur nos dice... ¿sabes qué? Muchos estaban diciendo que Kelazur solamente había ganado como que fue su torneo, ¿cierto? Como que fue su clasificatorio, como que el que nunca se había visto jugar tan bien, en el que muchos cuando Kelazur entra a Root Gaming están como... y solamente por llegar una vez a Premier lo invitan a Root Gaming. ¿Por qué no invitan a jugadores que tengan resultados más sólidos en Latinoamérica, como puede haber sido, ¿cierto?, un Jim Rising que llegó lejos en varias Copas de América? Esa fue la discusión que se tuvo durante un tiempo, pero, o sea, con lo que estamos viendo acá, con el gran Terran que se está mostrando acá, Katz tuvo una visión muy buena de por qué elegirlo, por qué dejarlo acá dentro de sus líneas de Root Gaming y tratar de entrenarlo de la mejor manera posible. Está jugando muy, pero muy bien. Su estadía en Root Gaming le está haciendo increíblemente bien y yo creo que a esta altura lo único que queremos ver, y siendo que va 2-0, ¿cierto? Que todavía le falta una partida, pero con lo que ya nos ha mostrado, sin duda, yo por lo menos quiero verlo en Premier y ver qué nos va a mostrar en esa oportunidad. Todavía no cuento afuera a Katz, porque él es el rey de los comebacks, pero Kelazur está increíblemente fuerte. Horus, ya estamos en Echo. Así es, Swap, y bueno, venimos a Echo Ladder Edition. Este mapa que es para dos personas únicamente también. Se siente un poquito más grande que Coda, por ejemplo. Pero igual, están enfrente de las bases. Tenemos en la parte superior... voy a presentar a este Terran una vez más de color rojo jugando por el clan Root Gaming. Él es de Brasil. Kelazur. Y en la parte inferior derecha el jugador de Root Gaming... que la partida anterior también hizo muy buen scout, se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando, respondió a tiempo a ese Proxy Reaper, pero aún así no pudo ganar la partida. La parte inferior derecha al Zerg, el Skats. De Perú, por supuesto, Perú Hype. Y aprovecho de mandar un saludo a IceLucho94 que nos está pidiendo ahí en el chat. Así que un pequeño saludo, y no solo para él, sino que para todas las personas que nos están acompañando, que están viendo Copa América... para todos aquellos que nos dejan saludos en Twitter, que hablan en el chat, aquellos que están en su living, no sé cómo le dicen, como en su sala de estar, Horus, nosotros le decimos acá. Sí, en su sala. En su sala de estar, en el sofá, comiendo unas papas fritas o algo así. Oh, claro. Una bebida, disfrutando pizza, el que está... para ti, que estás en tu sofá o en tu escritorio y estás comiendo pizza, un high five directamente desde Swappy. Para ti, porque yo también tengo muchas ganas de comer pizza. Pero ya, Horus, nos vamos a concentrar acá porque... estas partidas han estado increíblemente buenas, no nos queremos perder de nada. Un hi-fi como el que le hizo Hydra a Artosis. Si no saben cómo fue, vayan y busquen en YouTube Hydra Artosis, hi-fi, dame esos 5 y van a ver, fue muy gracioso. Pero pues sí, eso, mira, tenemos Hatch para Katz, fue después por la pool y Gas. Va básicamente igual, quiere Gas rápido para tener esa velocidad de los Erlings y que le ayuden a controlar esos Reapers. Estoy seguro que Katz no esperaba 3 Reapers en el otro juego, así que ahorita a lo mejor solo se va con uno. Kelazur, estándar, se ve todo estándar, todo muy tranquilo. Tal vez ya podamos ver un juego más macro de los dos, ¿no? El tema es que Kelazur, con lo que... la primera partida él estaba intentando ir a un juego macro. Lo único que quería hacer era marcar presencia, mostrar agresividad, que Katz no hiciera 10, 12, hasta 15 trabajadores de una sola ronda, ¿cierto? Él no quería ganar con lo que hizo. Y ganó por el buen control de unidades que tuvo. Entonces, vamos a ver si es que Katz logra aguantar esa primera etapa, porque simplemente Kelazur está controlando sus unidades de forma prácticamente perfecta. Y Katz cometió unos errores en esa primera partida. No creo que lo vuelva a hacer. Fíjate cómo con esos links ya está esperando el Reaper ahí. Sí. Inmediatamente lo empieza a atacar. Y, no, Kelazur también muy atento, no lo pierde.
Si no lo pierde, va a ser Scout. Ahora con lo que puede tal vez llevarse a este obrero, lo va a transformar en Gas Cats. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ok. Ahí lo transforma en Megas y ya no. Ya no hay nada. Ahí está este. Gracias, señores. Azula Star. Azula Star, que te amo, Horus. Muchas gracias. Yo también te amo. Hunter. Deja la droga, Horus. Ok. La voy a dejar por un momento. ¡Uy! No, lo agarra, Reaper. ¡Lo agarra! ¡Oh! ¡Wow! Eso estuvo muy cerca. Esos links estuvieron muy, muy, muy cerca de eliminar a ese Reaper. Pero ¿hay segundo? No, no hay segundo Reaper. Así que no. Cambia un poco el opening. Solamente uno de estos Yumki Miles se va a acompañar ahora de los Helions. Va a poner un Starport también. Apenas termine estos Marines, va a ser el intercambio, ¿cierto? El Reaper que sigue con vida, que ya ha logrado un buen scout también. Vio el gas, vio que el timing es normal. Dos bases para ambos. Y ahora veremos esa tercera de los Terran, para que la Sur siempre la está sacando como a este timing. Ahora es cuando empiezan a sacar su Starport, empiezan a sacar sus primeros Helions. Y aquí es cuando aseguran una tercera y van a presionar a su rival. Y dependiendo del daño que hagan, ven qué tan temprano posicionan o no esa tercera. Ahora vamos a ver si es que la Sur la posiciona. Yo creo que sí, va a ir por ese build que le está funcionando mucho a los Terran últimamente. Sí, el Triple Command Center, como bien dice Swappy, después de que veamos este Starport, no veo el Tech Lab, que... A ver, viene... Ok, viene Medivac, por eso no hay Tech Lab, no sí, va a haber... No. Banshees, al contrario, cambia, tal vez veamos un drop de la muerte, tal vez veamos drop de Helions en tu principal. Y me encantaría verlos después transformados a Hellbats, a ese... Este... Pequeño... Como robotito que camina y que quema así muchísimo. Eso me encantaría verlo. Los Zerg de verdad que le tienen muchísimo miedo a eso. Hay que tenerle mucho respeto, Horus. Mucho, sí. Mucho respeto a los Hellbats. La verdad es que hace mucho daño y ese daño en el área que tiene. ¡Uy! Cuatro Links que entran. Se logra llevar un trabajador. Se va a poder llevar unas mulas también. Va directamente a atacarlas con esos Zerglings. Y ya que estas mulas no estén en la línea de mineral, ya es crítico, Horus. Porque... Tienen su vida limitada, entonces si se fijan, esta mula ya murió. Es prácticamente lo mismo que haya muerto directamente porque no alcanzó a sacar más minerales. Ahí está. Buen trabajo igual por parte de Cats. Solamente con 4 links, un buen daño. Uy, mira este drop que iba. Se lleva el Overlord. Cada pequeño Overlord que elimina Kelazur es una ventaja para él que se va a acumular al final del juego. Ahí viene un scan, esos tumores también son muy buenos. Eliminar, controlar la expansión de creep de tu rival en este juego es muy bueno, pero salen las roaches. Y cuidado porque ahora sí a correr frente a esas cucarachas que son muy difíciles de matar, Swap. Muy bien Kelazur agarrando su unidad más lenta, ¿cierto? Porque esos marines aún no tienen steampack. Así que agarra su unidad más lenta, se las lleva con los postquemadores y se tiene que unir a posicionar acá. No va a dejar espacio para que esos depósitos de suministro estén... arriba tiene que sacar ese Helion. Ahí sí, saca el Helion y levanta su propio depósito de suministros. Hay una gran cantidad de cucarachas y muchos Veilings también. Cats tomando la agresividad como su estilo de juego en esta partida. Pero hay muchos Helions detrás de esto, muchos Marines también. Y ahora vienen los Veilings, vamos a ver qué tanto daño van a poder hacer. Híjole, ahora sí se me parece que la va a tener un poco difícil. Que el Azur los ve ya que están en su cara. Ahí vienen las explosiones, con esos Supply Depots pasan unos cuantos. Vienen unos Zerlings, las cucarachas tratando de hacer el daño. El búnker sigue vivo, ya no hay más Veilings. ¿Dónde están los Veilings, Swap? Ahí vienen dos, hay solamente dos acá abajo. Bueno, ahora son cuatro y va a haber un quinto muy pronto. Y quizás con esos Veilings pueda hacer algo de daño instantáneo a los trabajadores, Horus. Pero por ahora se ve complicado, ¿vale? Tiene su tercera base asegurada, pero 22 Links en producción. La agresión aquí por parte de Cats no va a parar. Veamos si es que esta Banshee por parte de Kelazur. ¡Uy, cuidado! Esos SCDs eran para ir a destruirlos, Horus. Se equivoca un poco Cats. Hubiera hecho mucho daño entre los Helios. Ya quedan menos cucarachas también. Van a entrar Zerglings ahora. Más Veilings vienen entrando hacia la natural. Elimina todos los Helios. Pero el búnker sigue con vida. La Banshee sigue con vida. Y ahí vienen los Zerglings. Vienen unos cuantos Zerglings que tratar de hacer el mayor daño posible. Creo que Cats tuvo un error mayor en no estrellar esos Veilings contra los SCVs y el montoncito de manís que había ahí. Ahora le está costando muchísimo. Otro búnker que está bendecido por Arturus Menx. Porque no lo están tirando ese emperador que era maligno. Y ahí viene el drop de Hellbats. Ahora sí en tu cara. A ver cuánto daño puede hacer. Ya son 8 trabajadores eliminados. Siguen con vida. Y solo Zerglings y Reinas acá. Va a tratar de migrarlas de la mejor manera posible. Que el Azul, por supuesto, ya defendió en su base. Incluso un drone ahí con un Miss Rally Point. 10 trabajadores eliminados. 4 Hellbats que siguen haciendo daño contra estas reinas. Transfusión ahí en el último momento. Pero esos Hellbats reciben vida de la Medivac. La Medivac tiene mucha energía. No cae ni siquiera un solo Hellbat. Hay uno muy poca vida. Recién ahí cae otra transfusión más. Cae una de las reinas. Las cucarachas ya empiezan a marcar presencia a la defensiva. Pero
No sé, creo que ya fue un poco tarde. 40 trabajadores contra 36. Katz era el que estaba haciendo, estaba buscando hacer daño económico. Lo termina haciendo Kelazur. Sí, deja muy mal a Katz, que a pesar de que tiene tres bases, bueno, tiene menos economía por el momento, dos Banshees vivas. En camino a una base en la que no hay Spora y una Reina. Apenas va bajando y no sé si va a llegar al mismo tiempo drop en la principal. Señores, Katz, digo que Kelazur sigue matando trabajadores. Se retira por unos momentos. Y Banshees una vez más. Se va a llevar la Reina, las esporas no están listas, Horus, y Katz sufre el poder de los Terrans, porque en su tercera hora los Hellbats también haciendo algo de daño. 5 trabajadores eliminados, ya dan un total de 17, 18. La espora está disponible, cuidado con esto, que la Sur se está preocupando quizás de los Hellbats. Al otro lado, ¿los alcanza a salvar? No, los pierde también, solamente salva una de las Banshees, pero eso porque se estaba preparando. Vio muchas unidades que se estaban movilizando por el medio del mapa, así que dice, bueno, mejor prefiero perder dos Hellbats que están atacando a perder el juego. Y se toma un poco de tiempo, vuelve a su base y logra defender frente a este gran grupo de unidades que ahora tienen que buscar un nuevo lugar por donde entrar. Pero la pared ya está lista y esperemos que Kelazur cierre la puerta, Horus. Ahora sí, hashtag cierra la puerta. ¡No! Se le metieron y no hay nadie en el búnker más que un marín. Oh, ok, bueno, ahí está la Banshee, pero aún así creo que va a perder unos cuantos trabajadores. Swap. Debería perder al menos. Oh, los tiene ahí en mantener posición mientras viene a defender esta Banshee que están atacando sus propias hatcheries. Y también Kelazur dice, bueno, esto lo defiendo solo con esa Banshee. No me voy a preocupar mucho porque mi doble Banshee al otro lado está haciendo daño. Y voy a avanzar con mi Hellbats y Helios por el medio del mapa. Lo más probable es que Katz tenga muy poco y está en lo cierto. Tiene una pequeña cantidad de Zerglings y de cucarachas. Se reposicionan las esporas. Se va a tener que retirar de aquí Kelazur. Pero esas dos Banshees en su ejército van a ser increíblemente fuertes. Agresión de ambos lados, señores, viene lo que pareciera ser el último push de Kelazur. Recordemos que el capitán es experto en regresar de juegos que tiene perdidos. Sabían los Zerix, trataba de rodear a esos marinos, se van directo, pero son achicharrados, quemados. Los van a hacer carnitas el día de mañana, porque mira todo lo que quemó. Pasan los Helions, que siguen fuertes contra esas Roaches. Y ahora contra obreros, contra la Reina. Viene la Medivac curando a los Helions. David Kimba, ¿por qué haces eso? David Kim y toda su fortaleza están destruyendo muy buen trabajo. El control de unidades, más allá de la gran cantidad de daño que están haciendo estos Hellbats, cómo defendió en su base, cómo hizo daño en dos lugares distintos con sus Banshees, con sus Medivacs, es lo que están dejando a Kelazur en esta gran posición. Parabéns, le dice Katz a Kelazur, lo que significa felicidades en portugués. Y Kelazur mantiene su solidez. Llega a Liga Premier, se asegura otros $1,000 y el capitán, lamentablemente, por segunda oportunidad, no puede llegar a Liga Premier. Sí. ¿Sabes lo que siento? Bueno, despedimos a Katz. Katz, los que seguimos casteando StarCraft 2, te saludamos porque acabas de ser eliminado, pero diste unos juegazos ayer. Te mandamos un abrazo si es que de alguna forma algún día llegas a escuchar esta transmisión, que no lo creo, pero te mandamos un abrazo y esperamos verte en más temporadas. Mientras tanto, felicidades a Kelazur. Brasil sigue fuerte, Swap. Brasil va a las finales. Así es, uno de los representantes latinoamericanos en Liga Premier ya está definido, Kelazur. Y me da gusto, Horus, ver cómo está jugando muy bien. Esperemos se enfrente también a algunos Zergs en Liga Premier porque fue demasiado, demasiado sólido. Y la verdad es que algunos podrán decir, oh, todo fue a manos de los Hellbats. Yo creo que los Hellbats simplemente sirvieron para cerrar el juego a esa altura, cerrarlo sólidamente, porque la ventaja que ya había tenido, la defensa que ya había hecho, el control de unidades que había tenido, la cantidad de el drop, más las Banshees atacando, siempre cuidando todas sus unidades bien, exceptuando en ese momento cuando lo fueron a atacar y perdió una Banshee y dos Hellbats, pero aún así no se olvidó de su Medivac, así que está jugando en una situación súper tensa y aún así no se descontroló y terminó perdiendo todo, sino que perdió un poco y logró defender su base también, así que Kelazur jugando muy muy bien, da gusto ver a alguien de Latinoamérica jugando así de bien, vamos a ver cómo le va en Premier. Recordemos que ya le ganó a TLO una vez, le sacó un juego a Polt, esperemos ahora le pueda volver a ganar a TLO. Y no solamente le saque un juego a Polt, sino que además le gane a Polt y pueda avanzar a la siguiente ronda en Premier. No lo veo tan difícil, Horus. No lo veo tan difícil. No, ya demostró. De hecho, desde este momento me declaro fan de Kelazur, aunque no sea Protoss y aunque no sea mexicano. Es un latinoamericano que está representando muy bien a toda nuestra región. Y Kelazur, la verdad, felicidades. Qué bonito es ver a alguien que juega así y que es de Latinoamérica. Estaba viendo el tweet de Katz que acaba de ponerlo, que dice, oh, bueno, ni modo, no puedo vencer aún a los Terran. Así que
RIP al sueño, pero le dice, good job, buena, buen trabajo, Kel Azur, y qué bueno, qué bonito está. Antes de que nos vayamos tal vez a un pequeño descanso en lo que preparamos el siguiente juego, me gustaría mandar, hay mucha gente que estaba pidiendo saludos en el chat, que ya me los pasé, estaba Last Hit pidiendo saludos, saludos señor, muchísimas gracias por seguirnos viendo, a Pasha, que dice, te envío un Naidu si no me mandas saludos, no, ahí están tus saludos. Salúdame pues a Jofreg, a José Reno 28, a Last Hit otra vez, Horus, cuando la Copa Caster, Swappy, estábamos hablando de eso hace poco, ¿no? No lo sé, Horus, esperemos pronto, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa de 5 minutos solamente y ya volvemos con la siguiente y último mejor de 5 del día de hoy, que va a ser entre Champ y Major, otro Terran versus Zerg. Así que nos vamos a un pequeño corte, no se muevan porque seguimos con otro Terran vs Zerg, México contra México, va a estar increíblemente bueno. Todos quieren ver cómo está Juanito, ya vimos lo fuerte que está Kel Azur, todos queremos ver cómo está Major y cómo Champ le intentará dar pelea y yo creo que le puede dar una muy buena pelea también. Así que pequeña pausa sí. Y ya volvemos.
¿Qué tal, damas y caballeros? Ya estamos de regreso acá en el Challenger de WSS y también semifinales de Copa América Horus. Recién cerramos la serie entre Kela Sur y Cats, donde Kela Sur logra cerrar la serie 3-0 de forma bien convincente. Y ahora pasamos a quizás lo que muchos de ustedes también estén esperando. Yo creo que todos estaban esperando estas dos series de Horus, pero ahora está Champ contra Major, nuevamente un Zerg versus Terran. Y esto va a estar buenísimo. Ser contra Terran otra vez, señores. Ambos de México y ambos los conozco. Puede ser que a lo mejor uno mejor que al otro, pero con ambos he convivido. Los he saludado así en persona, he platicado con ellos mucho acerca del juego, acerca de su vida personal. Y sé que los dos van a dar lo mejor de sí. Cham ayer ya aclaró que su novia no le quita práctica ni nada de eso, que al contrario, que lo apoya. Así que qué bueno, nos da muchísimo gusto escuchar eso, que está ahí siendo apoyado por su novia. Y pues lo vimos ayer recuperando nivel. Por el contrario, Major, no hemos visto juegos de él en Latinoamérica, pero conocemos el nivel que tiene. Sabemos que se ha llevado las copas que se han organizado antes. Él mismo dijo en Perú, dijo, yo quiero que sigan organizando Copa América para poderla seguir ganando. ¿Habrá alguien, Swap, que pueda contrarrestar ese argumento? ¿Será ahora Cham? ¿Será? ¿Será ahora Cham? No sé, está bien interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora en un par de minutos, porque estamos ya en CODA, Cham contra Major de Cham de Brawl. Y Major, que actualmente está sin ningún equipo. Estuvo en Root en este último tiempo, pero ahora está sin un equipo nuevamente. Así que vamos a ver. La última vez tampoco le fue muy bien en Liga Premier. Horus lamentablemente perdió sus dos series. Uh-huh. Y ahora perdió contra Violet, si no me equivoco. Y después... Oh, no recuerdo con qué perdió después en Premier, pero... Cham... no ha estado en Liga Premier. Aseguró sus 2.000 primeros dólares de este año... llegando acá a Challenger. Y empieza el conteo. Ahí está, go, go, go. Y empieza el conteo para esta primera partida de la serie mejor de 5 entre Cham y Major. Horus, la primera serie estuvo rápida. ¿Esperas algo similar? Hemos visto a Major llegar a finales. Recuerdo la final de la Copa América del año pasado, donde hizo, del 2013, perdón, donde hizo como dos proxy racks en una serie mejor de 5, dos o tres. Sí. Así que sí. Le gusta terminar series rápido, esperemos no sea esta su intención el día de hoy, pero es Major, uno nunca sabe. Uno no sabe, pero bueno, ya estamos dentro del juego, Swap, y ahorita vamos a contar algo que también pasó aquí. Ahorita se los cuento, pero mientras tanto tenemos en la parte superior izquierda a este señor Terra en color rojo, sin equipo actualmente. El jefe final, él es Major. Y en la parte inferior derecha... tendremos al Zerg que viene como el desafiante, ¿cierto? Por eso él está acá en Liga Challenger, la liga de los desafíos en el World Championship Series y por supuesto en las semifinales de Copa América. Quiere llegar a la final. Él es nada más y nada menos que The Brawl Champ. Quiere llegar a la final, lo logrará, no lo logrará. Tenemos que apoyar, o sea, a mí casi siempre me gusta apoyar al retador. Entonces, en este caso, apoyaría porque Cham lograra vencer a Major, ¿no? Porque, los dos son los conozco personalmente, los dos son de México, pero como mucha gente dice que Major ya ha llevado básicamente todas las copas anteriores, me encantaría ver una sorpresa como la sorpresa que tuvimos ayer, tal vez Cham Jim Rising, que yo honestamente esperaba que pasara Jim porque siempre lo vemos ahí streameando, practicando mucho. Y cada que se enfrentaba contra Cham, ganaba Jim. Pero ayer fue una sorpresa eso. ¿Será algo que quizás Jim Rising tiene encima? La presión de estar a punto de pasar a Premier. Que las series son muy importantes, especialmente en un matchup tan rápido como es el Zerg versus Zerg. Quizás, yo creo que eso le tiene que haber jugado un poco en contra a Jim Rising. Pero bueno, tenemos acá a Cham en esta oportunidad. Ya, yo escuché decir a Jim Rising... decir que, bueno, si me toca Major habrá que ganarle. Me pregunto si Cham estará con esa misma... idea, ¿cierto? De, bueno, me tocó Major, ahora vengo a ganarle. Vengo a demostrar por qué pude llegar al Challenger. Yo creo que sí, mira, porque hay...
O sea, yo conozco a Cham y él siempre es así como que muy, muy vamos, hay que darle y todo, como mucha gente de Guadalajara, así de que muy, muy optimista, muy positiva, muy de que vamos, se puede, yo sé que se puede, y esa es la actitud que es lo que necesita un jugador que va a enfrentar a Major. Ahora, Major no respeta, y bueno, hasta ahorita se está comportando bien, está jugando tranquilo, puso su command center afuera, tiene un solo marín, está cerrando la rampa y me gustaría ver un búnker allá abajo porque... Digo, se la está tomando muy tranquilo, muy confiado. A lo que me refiero es que no respeta. Es que si no conoce al otro jugador, va y hace doble racks. Y si se lo paras, entonces dice, ah, bueno, ok, está bien, cambiaremos. Pero casi siempre gana con eso, ¿no? Vamos a ver qué decide hacer Major de aquí en adelante. Está tomando doble gas en estos momentos. Y su expansión natural, por supuesto. Ahora... Por el otro lado, Champ tiene su expansión natural, responderá con una tercera. Fíjense cómo Major va a la tercera, va y escautea, se da cuenta que no hay nada, así que con eso se mantiene... Se tiene que mantener activo con el scout, ¿cierto? Con la observación al otro lado del mapa. Uy. Tiene que prestar atención a esos detalles. Cuidado con ese Overlord, está muy susceptible ahí, muy cerca de esos marines. Sí, está ahí con miedo, está en ese pequeño espacio, en ese huequito. Si hay una unidad voladora o llega un scan... Puede morir ese Overlord. Imagínatelos ahí al Overlord, ahí volando arriba, dando visión y temblando, moviendo así esas patitas que tienen, sí. Temblando así de, uy, cuidado, Marines. Sí, así más o menos está. Como que sabe que está en un terreno a salvo, pero una barraca arriba, una medivac, y podría hacer que ese Overlord se muera. Así que tiene que tomárselo con cuidado ahí, Cham. Y ese Overlord, por supuesto. Cuatro Marines se mueven por el medio del mapa buscando alguna susceptibilidad en la estrategia de Champ, pero por ahora está todo bien protegido. No hay Overlords en el camino, hay dos reinas ahí para defender, así que no creo que sea muy, muy, muy dañino. ¡Uh! ¡Está cazando este Overlord! Eso sí, Major sabe... ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uy! Creí que iba en búsqueda de ese Overlord, estuvo muy cerca de verlo, pero no lo alcanza a ver. Dos reinas acá y, bueno, por supuesto, se tiene que retirar Major. Sí, ya se retira. Cham instantáneamente pone la madriguera de cucarachas. Saludos a Nacho Esquí, que decía Nacho Esquí 95. Un saludo a la mejor transmisión que he visto con esos comentaristas tan ricolinos. Muchísimas gracias, Nacho. La palabra. Sí, expansión sí. De Creep. Cham tomando una tercera también. Tecnolab en camino. Y lo que hablábamos antes, que quizás que el Azur iba a tratar de hacer, no lo hizo este tercer centro de mando después de la fábrica, ¿cierto? Si vemos, tiene la fábrica, tiene su barraca. Y cuando ya están un poco más estables dentro de la partida, cuando ya se dan cuenta que no hay nada agresivo, sacan su tercer centro de mando dentro de la base, por supuesto, aseguran esta situación y ahora se van a empezar a mover. Esos Helios van a estar constantemente al otro lado del mapa, viendo qué unidades hay, cómo es la respuesta de Cham, si es que tiene cucarachas o no, y va a decidir cuándo y en qué momento posicionar esta tercera ya como control orbital para lanzar todas sus mulas y potenciar su economía al máximo. Bien, entonces los Helions a tratar de hacer algo de daño, algo de scout. Esos dos que estaban ahí ya no hicieron más. Pero mira, Cham jugando también tranquilo. Ah, lo que iba a platicar, ¿sabes qué era? Era que en las World Championship Series de aquel 2012 en México, que hubo eliminatorias en estados, eso me pareció maravilloso. Cham creo que casi le gana un juego a Major. No había perdido ni un solo mapa en todo el torneo. Y Cham fue el que lo dejó, pero básicamente muerto. O sea, Major se recuperó, creo que porque tenía mulas y ya. Pero estaba a punto de perder, ¿eh? Y eso fue una sorpresa para todos. Dijimos, wow, ahí hay un jugador que tiene bastante potencial. Y ese era Cham en aquel entonces. Y aquí está Cham en Liga Challenger, nuevamente contra Major. Uno de estos clásicos, ¿cierto? Ya tenemos el clásico Cham Jim Rising también. Jim Rising, sí. Major, como en esa final de Copa América de allá del 2013. Y ahora en esta Liga Challenger, Major contra Cham. Así que vamos a ver cómo estos Helions logran eliminar estos pequeños tumores de talo por ahora, controlando activamente, eso sí. Me gusta mucho cómo Major viene acá y elimina gran parte de esos tumores de talo y cualquier unidad que se esté moviendo entre ellos. Muy buen trabajo por parte de Major, que ahora entra en la línea de mineral. Un trabajador y ya son dos. Y se retira por ahora, así que jugando la segura Major sin regalar unidades. Ah, bueno, esos Helions, como bien dices, muy activos, ahí vienen las roches. Ahora, estamos viendo el +1/+1 de Major ya en actualización con el Steam Pack. Y bueno, se va a producir Marines, moviendo su Command Center a la tercera base también. Major actualmente macreando de una manera bastante respetable. Y pueden venir drops. Recordemos que Major es aquel jugador que hace
que un observer dedicado pueda perder de vista sus drops de tantos que hace, tanto multitasking que tiene. Hay que tratar de seguirlos bastante si es que empieza a hacerlos, porque puede molestar mucho. Es conocido por esto, porque dropea al ser como no tienes idea, Swap. Cuarta base por parte de Chan, bastante rápido. Si se fijan, medio recién posicionó esta tercera base, recién la está cerrando con bunkers y depósitos de suministros cuando Chan responde inmediatamente con esa cuarta base. Me gusta mucho esa respuesta agresivamente en economía. Me gusta que lo esté intentando porque es la única forma de ganarle a Major, ¿cierto? Si él tiene un buen macro, bueno, entonces tengo que tener un macro sobre la línea, tengo que tener un mejor macro, y para eso necesito una base adicional. Necesito no fallar ninguna inyección, un steam pack bastante grande ahí por parte de Major para eliminar una reina y unos cuantos tumores. Le puede doler considerando que solamente tiene dos medivacs recién llegadas a su ejército. Champ tiene, y si no me equivoco, su gancho centrífugo están a punto de terminar. De hecho, ahí están completos. El 1-1 también está listo, necesita un par más de Veilings. Pareciera que hay un drop. Sí, este drop puede llegar a hacer mucho daño, Horus. Sí, ahí vienen los drops que estábamos mencionando. Doble medivac tirando a los marinos y instantáneamente se quería llevar el obra, pero cuidado, ahí viene el micro. ¿What? Uf. ¿What? Tensión máxima, no ha escrito nada. Puede ser que su teclado le haya fallado o algo. ¿No has dicho? Acaba de subir con estas unidades acá. Mayor le pregunta ahora qué es lo que pasa. Y al mismo tiempo está respondiendo a este drop. Si se fijan, Mayor tiene su unidad de selección. Esa explosión, por cierto, se ve ahí, pero ese efecto de explosión se ve muy lindo. Gracias, Blizzard. Gracias, Blizzard. Ay, pero por eso, sí. Por eso te agradecemos, David Kimba. Pero por lo que una medivac pueda curar a un Hellbat, no. Pero me gusta esta agresión por parte de Mayor, cómo limpia los tumores, asegura de que no hay visión y se retira. Creo que a Champ le puede haber estado fallando el teclado, porque si no inmediatamente hubiera escrito algo. Así que vamos a esperar cuál va a ser su respuesta. Vamos a pasar a nuestra cámara por ahora, Horus, para no quedarnos ahí con eso. Pero me gustó mucho el detalle de Mayor de limpiar el tumor de Talo, asegurarse de que sus unidades no estaban. Se retira con sus unidades, cosa de no dejarlas desprotegidas, y al mismo tiempo va a hacer un drop hacia la main. De todas formas, Champ lo estaba esperando con esas unidades ahí. No sabemos por qué la pausa, pero como que estaba controlando ahí apenas el lugar, apenas el drop. Hay una cuarta base. Hay crecimiento fungio y Horus. Había tanta acción en el momento que no me había dado cuenta que estaba en producción, pero está el crecimiento fungio y además de la colmena en producción. Así que apurar los upgrades, sacar ultras incluso sería muy buena idea, teniendo también esos infestors con el crecimiento fungico. Y también hay que tener en cuenta que Major ya viene con el 2-2. My screen se trabó. Mezcla ahí, Chan mezclando inglés y español. Sí, el 2-2. El 2-2 de Major ya está iniciando. Y dice que ahí le está hablando por el fake. Entonces, y podríamos ir tal vez a replay, a cargar de la repetición. No creo, porque si pudo hablar acá, significa que volvió. Yo creo, me imagino. A lo mejor solo puso, llegó al juego, puso enter y. Oh, me está hablando. ¿Y escribía? Oh, sí. Me está hablando Cham en privado. Sí. Ok. Sí, ahí está. Ahí está. Cuando el admin nos confirma entonces de que vamos a restaurar desde la repetición. Así que nos deberíamos salir de la partida. Ahí está. Okay. Ahí está, que se cayó Cham. Así que efectivamente eso era lo que había pasado. Se le. Listo. Ahí está reiniciando el computador. Así que debería volver. Okay. Debería volver muy pronto. Ahí está. Para que los casters en inglés y también en portugués tengan la información de que hay un. Que también tuvo que reiniciar su computador porque básicamente explotó. Así que. Bueno, explotó ya como el Veiling. Explotó tal ahí. Cual el Veiling que estaba ahí, sí. Que se veía así como. Como se veía como fuerza, sí. Fuerza de, como esa fuerza de Star Wars, ¿cierto? Así como. Sí. Se veía como. La onda expansiva. Ese detalle se veía ahí muy lindo. Y algo que de repente en cámara rápida no se alcanza ni a ver. Horus, sí, ahí está. Así que. Es como una pausa estratégica esto que tiene Cham aquí. Y me gusta la posición en la que está en el juego, Horus. Me gusta, porque tiene un poco más de trabajadores. Tiene 7 en producción, así que todavía hay bastantes trabajadores más en producción. Y eso significa que va a tener una mayor cantidad y está aguantando estos drops. O sea, la posibilidad de que tiene Mayor de hacer daño económico, lo está aguantando. Lo que significa que
va a tener una ventaja económica por los próximos 5 a 10 minutos y tiene que tratar de sacarle provecho a algo. Creo que el crecimiento fungioideo no es algo que Mayor esté esperando precisamente. O quizás incluso los infestors que puedan llegar a aparecer no es algo que pueda estar esperando Mayor. Entonces creo que ese es el punto clave en cómo ganarle en estas partidas. Tratar de sorprenderlo, va por un juego macro, un juego exageradamente macro con una cuarta base súper rápida, con defensas y aguantando bien todo lo que hasta ahora ha planteado el terreno. Sí, no creo que lo esté esperando tampoco, como bien comentas. Infestor ni siquiera creo que esté esperando que salga eso. Si logra Champ sacarlos en tiempo, puede tornarse un juego muy interesante porque Mayor ya iba con investigación al 2-2 y eso es muy duro aguantar. Cuando los marinos y los maladores llegan al 3-3, tus unidades se deshacen, simplemente ni siquiera llegan a tocarlos, llegan así, uy, ya las ves explotar a los pobres Serlings. Las cucarachas aguantan más, sí, pero bueno. Ojalá todo ya funcione bien para Cham. Ahí estamos entrando ya al lobby para resumir de la repetición, señores. En un momento más nos vamos a ir al momento justo en el que lo dejamos. Una cosa más por la que te agradecemos, David Kimba. El resume from replay que permitiste que Gracias a eso se puede volver. Si no estuviera sido, los admins hubieran tenido que evaluar cómo estaba el juego, quién tenía ventaja, quién no. A lo mejor decidían remake, a lo mejor no. Todos esos problemas que se hacían, ¿no? Sí. Hubiera sido un problema gigantesco, pero menos mal tenemos esto ahora. Antes no existía y era, pero alguien se llegaba a caer, sí. Y era un problema gigantesco. Estaba aprovechando de leer un poco Twitter y tenemos un mensaje de César Ernesto que dice: hashtag CSGO Copa América, Mayor arrasará contra Champ. Estamos viendo que quizás no sea tan así. Nuevamente César Ernesto nos dice: hay pocos Terran en Latinoamérica, pero los que hay, su nivel es muy alto en comparación a las otras razas. Vamos, Mayor, tiene mucha razón, yo creo acá. Yo creo que hay algunos jugadores que están en buen nivel siendo otras razas, pero lamentablemente, por ejemplo, Horus Protoss, no veo a nadie que esté a este nivel aún en Latinoamérica. Quizá. No. Todavía no. No hay nadie que tenga el nivel todavía para aguantar a Mayor. Estaba también viendo el Twitter ahorita que lo mencionaste. Muchas gracias a Tama Brownown, que dice, viendo Copa América, y ahí tiene su foto con su pared de Proto, Sergi, supongo Terran también, ahí no se ve en la foto, pero está ahí acostado en su cama con su monitor. Fabuloso que estén disfrutando, que estén viendo así. Aprovechen, vayan por algo de comer, vayan, no sé, por un sándwich, vayan por pizza que estaba mencionando Swappy hace un ratito. Vayan por pizza, es amor, es vida. A Potro, muchas gracias también por estarnos tuiteando, como siempre, que dice: por fin llegó el dios Mayor. Y ahí lo estamos viendo. Quiero aprovechar de mandar saludos bien especiales a la comunidad StarCraft 2 en Facebook de Lima. Y también a la comunidad StarCraft 2 Chile, que mucha gente nos está viendo desde allá. Así que un saludo para esas comunidades que apoyan muchísimo a Copa América, ¿cierto? Con sus comentarios, análisis, siempre están posteando también a qué hora empieza el stream. Y lo que más me gusta ver a mí, Horus, es después de terminamos la transmisión, o incluso al día siguiente, me meto a estos grupos y me pongo a ver qué opinó la gente de las partidas, qué opinó de cómo estuvo el show, la transmisión y todo eso. Así que hay muchos de nosotros, yo estoy seguro que Horus también va y se mete a ver. Y además de Twitter, además de nuestro Facebook, también entramos a ver qué es lo que está pasando en los grupos de comunidades. Así que aprovechando de mandarle un saludo a todos los administradores, usuarios, moderadores, todo lo que exista. Y Horus, ya estamos entrando al resumir desde, ¿cómo se dice? Recuperar, resumir de la repetición. Sí, bueno, antes de que entremos, gracias Jesús Antonio, que nos está tuiteando, que dice: tarde pero sin sueño, saludo para mí y para mi prima, que estamos viendo la Copa América. Esos saludos para ti y para tu prima, Jesús Antonio, que si tu prima es guapa y es mayor de edad, podrías indicarle nuestro camino en alguna final y con gusto la saludaremos. No es cierto, Jesús. Blizzard Latam, Demon Swab, ahí te tagueó también. Saludos para toda la familia. Y ya casi, Swap, ya casi. No, pero acuérdate que ahora empieza la recuperación. ¡Oh! Para los que nunca lo han hecho, está esta pantalla primero. Me estaba emocionando, ¿eh? Sí, la vamos a dejar ahí porque ya no quiero estar más tiempo en pantalla. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Que antes en esta recuperar de repetición no estaba la imagen atrás de nada y se veían los rápido movimientos. Sí. Sí, se veían. Pero el problema de eso es que los dos veían las dos partes del mapa. Los jugadores. Ajá, exactamente. Entonces se veían los drops, sí, sí. Se veía cualquier cosa, sí, y eso sí. Era medio... Sí, era un problema, era un problema. Sí. Así que ahora pusieron esta pantalla de la sexy Kerrigan, por supuesto. Si alguien juega StarCraft y no le gusta Kerrigan siendo hombre, incluso siendo mujer, es porque tiene un problema. Tienes un problema grave. Y dice, a lo mejor no le gusta Kerrigan, pero le gusta Nova, entonces no tienes ningún problema. Ah, también. También es cierto, sí, también.
Ahora, si te gusta Nova, yo creo que sería por otros atributos más que por su pretty face, como lo es Kerrigan. A mí me gusta Nova por todo, la verdad. ¿Sí? Hay una imagen que tuiteé ahí hace poco, donde está Kerrigan y Nova, ahí como en una fiesta, vamos a llamarlo así. Ahí estamos ya, Swap. En una fiesta. Ok. Pareciera que ya estamos dentro de la partida. Me gusta esto, ¿eh? Por eso lo dejé precisamente. Vamos a ver si es que ahí está. Habilitamos música, habilitamos el sonido. Esto, yo creo que esto que va a aparecer ahora es algo que debería tener todos los juegos antes de empezar. Esto. Ahí viene. ¡Dos! ¡Uno! ¡Que comiencen los juegos! Porque viene el drop. Explosiones básicamente igual, ¿eh? Como se había dado. Sí, exactamente, estamos muy, muy, muy. Era igual, se logró limpiar el drop. Ambos estaban atentos en esa parte del mapa, glándulas patógenas terminando. Vemos un doble drop que nuevamente toma presencia por parte de Mayor. Y también este drop en la main que vuelve a hacer daño, si no me equivoco, con una medivac y una unidad solamente. Y esa cuarta que ahora va a ser expuesta, si no me equivoco, porque Mayor no tiene idea y ahora recién va a ver que hay una cuarta y la va a poder atacar rápidamente. Bueno, ahí viene entonces el drop de Mayor una vez más cancelada. Y se va a llevar la cuarta. Ahí vienen los Vayne rodando, rodando, rodando más rápido en creep. Vienen y defienden. ¡Uy, la mina! Bueno, Fue lo no fue gran mejor. pérdida. Fue lo Sí. mejor que podría haber pasado porque se podría haber llevado una gran cantidad de Zerglings y solamente se lleva 2-3 Veilings ahí. No fue tan crítico. Ahora Champ se estabiliza un poco. Cuidado con esta presión nuevamente por parte de Mayor. ¿Hay cuántos Veilings acá? ¡Oh! Buenas conexiones. Queda un Marauder vivo ahí y logra limpiar. Logra aguantar Mayor a pesar de esta presión. Ojo con estas Widowmines que todavía no se eliminan. Y no veo un Vigía Supremo cerca aún. No. ¡Uy! Otra explosión de la mina. Esa reina que ya está con poca energía, 51. ¡Ah! ¡Reina! ¿Por qué? Yo creo que hasta estaba fuera de rango esa reina y aún así le pegó. Como estaba quieta, yo creo que era más fácil dispararle y le disparó como fuera de rango. Gran ejército para Mayor. Fíjate, Horus. 172 de suministro contra 132. 84 trabajadores contra 69. El ejército de Mayor es derechamente imparable a este momento. Sí, ahí necesita más creep, Cham, ahí necesita pelear dentro de creep, no ahí fuera donde lo está tratando de jalar Major, deja que suba la rampa, rodéalo perfectamente, ahora sí viene el fuego de los Hellions, unas explosiones refrescantes a la parte de atrás, buenos contactos contra Marines, pero Major retiene la ventaja, Swap. Con el 2-2 a 7 segundos de terminar, se va a llevar esta Hatchery al parecer. Cuidado, una transfusión ahí para ganar algo de tiempo. Las Megas siguen con vida. Y ojo que ir por infestadores significa que no hay mutas, Horus. Y no tener mutas significa que estas Megas van a vivir para siempre. Y si hay algo que quieres hacer contra estas Maybachs es matarlas definitivamente y no va a poder. Con Infestors es extremadamente complicado. Tienes que tener a tus reinas, acertar el crecimiento fungioideo y además tener tus reinas ahí bien posicionadas debajo, entonces, y por mucho tiempo. Entonces es difícil poder eliminar todas estas Maybachs y un Mayor que le va a sacar provecho a esto de forma clarísima. Ya lo vemos dropeando por todas partes y al mismo tiempo sanando muchísimo sus unidades. Todavía no descarten a Cham de este juego, aunque ahí viene otro drop que estamos siguiendo en esta base principal. Se puede llevar la espora en un momento más, se la va a llevar sin ningún problema. Vienen unos cuantos Alex, pero los marinos pueden refugiarse. ¡Uy! Esa mina ahí atrás de sus minerales y no pasa nada. Y el drop sigue, sigue y sigue, Swap. Y Mayor se prepara también por el otro lado para atacar con sus unidades. Se está devolviendo por un momento. Pero esos Marines allá. Fíjate cómo está dropeando de a uno ahora, bajando sus unidades de a una para que los Vayne no sean tan eficientes. Deja un Marine allá abajo. Nuevamente va a intentar dropear. No, va a ir a la natural. Hay Ultralisco ya. Así que Cham en estos momentos debe estar como. Ok, ya no puedo sacar nada mejor. Tres Swarmhawks también en producción. No sé si será la mejor idea. Pero un Mayor que está dominando a esta altura. Y qué rápido pasó de. Ya parecer tener una ventaja a simplemente estar 50 de suministro abajo. No creo que los Wormhole sean buena idea, pero bueno, ahí vienen unas cuantas explosiones. El Ultralisco solitario a tratar de atacar, quiere abrazos cariñosos, está ahí abriendo sus tenazas. Dice: Ven, Marín, dame un abrazo. Pero mira a los marinos, cómo hacen daño, por favor. Están 2-2, hay 12 trabajadores eliminados en este momento y además hay prácticamente una medivac para cada uno de los Marines que está acá. Por lo tanto, el Steampack es infinito y también la recuperación es infinita. Se retira ahora Mayor. Sabe que ya hizo mucho daño. Son dos ultras. No quiere perder más unidades. Está complicado aquí para Cham. Gran cantidad de links. Necesita Veils. Lo está transformando muy cerca desde mi punto de vista. Y fíjense el ejército gigantesco que trae Mayor detrás de esto.
Viene muchísimo. Cham tratando de controlar esta armada. Hay una mina que se, wow, se va a enterrar. No se entierra. Está ahí viendo. Dice, ¿me entierro o no me entierro? No sé. Y mientras tanto, el crédito de medio de atrás. Explosión, refrescantes por un lado, pero Medivacs. Medivac salvando la situación. Pobres ultraliscos, no sigan, por favor, no sigan. Y la mina que sigue ahí. ¿Qué es este macro, Dios mío? ¿Cómo las unidades de Major no paran de salir? Me faltan un par de Medivacs. Sí, ahí vienen más Medivacs también. Hay cuatro langostas. Yo creo que a esta altura Major ve la langosta y es como, ¿en serio? Creo que eso no te va a servir mucho. Las langostas son más para molestarse de todo otro lado. Salen unos cuantos infestors que no logran hacer absolutamente nada, ningún crecimiento. Y good game. A 3 segundos de que salga el 3-3, Major 1, Cham 0. Y qué linda, limpia jugada por parte del Terran. Como siempre, Major demostrando el nivel que tiene aquí en Latinoamérica. Y pues viene a poner orden. Él dijo, bueno, ya los esperé. Ya estuvimos ahí un rato viendo sus juegos. Ahora me toca a mí. Y viene a poner orden el jefe final. A Cham. Entonces, bueno, tenemos nuestra segunda serie, señores. Espero que se estén divirtiendo. Nos vamos a ir al siguiente mapa. Pero, ¿qué te parece el nivel de Major Swap? El macro es simplemente imparable. O sea, yo creo que Cham pensó bien en sacar esta cuarta base rápido. Pero no me gustó mucho los Infestors. Porque nos dimos cuenta que el hecho de ir a Infestors lo deja sin mutas. El no tener mutas no puede eliminar Medivacs. Y al no tener Medivacs hace el ejército de Major tan increíblemente fuerte, además de toda la opción que tiene de dropear por un lado a otro. Y sabes que este estilo de juego por parte de Cham contra Major ya lo he visto antes. Y sí, le ha podido sacar un par de partidas a Major con este estilo de juego, pero es tan difícil lograrlo, es muy muy difícil lograrlo, que quizás ese mapa no era el óptimo para hacerlo, ¿cierto? Koda quizás no era el mapa óptimo para hacerlo. Vamos a ver ahora un mapa quizás más cómodo. Sí, es lo que viene ahora, la opción de Cham. Será nuevamente estación de investigación Bunny. Ahora, en este mapa siento que Cham puede estar mucho más cómodo con la estrategia que recién estaba utilizando, ¿cierto? Porque es más fácil descubrir drops, no hay tanta diferencia entre la main y una tercera o cuarta base. Están como dentro de un círculo, ¿cierto? Entonces eso marca una diferencia increíblemente importante. Koda, la cuarta está por allá, la main está al otro lado, directamente en una línea prácticamente recta. Entonces creo que en este mapa puede que esta estrategia sea más cómoda para él, pero de todos modos Major se ve increíblemente sólido en estos Terran vs. Zerg. Sí, siempre Major viéndose así muy muy fuerte. Ahí estamos ya cargando en Vanny Research Station. Recordemos que aquí tiene bases de oro, pues afuera están expuestas. A lo mejor son fáciles de tomar, pero es peligroso tomarlas. Y bueno, vámonos una vez más con este siguiente juego ya swap. Y tenemos en la parte inferior de color rojo a el Terran, el jefe, él es Major. Y en la parte superior tendremos del Team Brawl, él es el Zerg de México también, por supuesto. Se encuentra una partida abajo, nada más y nada menos que Cham. ¿Lo logrará Cham? Ojalá saque dos juegos, nos mande a un quinto, ojalá y tengamos emoción. No empezó mal, pero en realidad la superioridad de Major, los timings que tiene, las actualizaciones, cómo las va poniendo, cómo va llevando todo, cómo hace esa agresión para controlar creep, es muy buena. Entonces, ojalá y lo tome por sorpresa, le haga tal vez, no sé, mutaliscos rápidos, no se me puede ocurrir algo, un Nidus como estaba intentando Katz hace rato. Algo, ¿cierto? Sí, algo. Scoutear Cham, más común en él, no común en todos los Zergs salir a scoutear, pero lo va a intentar ahora. Y por supuesto va a obtener la información de que Major no está haciendo ningún proxy. Sin duda está haciendo investigación Bunny. Es un mapa para chisear, ¿cierto? Esconder barracas en este lugar. Incluso un poco más alejado hacia el lado izquierdo también. No es una mala idea hacer un proxy. Y alguien como Major también lo puede hacer. Así que me gusta que Cham haya salido a scoutear. Vamos a ver cómo responde a esto. Porque la verdad es que no ve mucho. Simplemente ve que la barraca esté en posición y se retira. Ay, bueno, ahí está entonces el scout. Vamos a ver, parece hasta el momento el build order normal y estándar de Terran, que consta de Reaper, luego Fábrica, luego Starport, y ahí es donde se empieza a dividir. El Starport puede, vimos el build order pasado, que Major decidió sacar Medics, Medivacs, y no irse por Banshee. Ahora, a ver si en este es un mapa que
a lo mejor se presta más para Banshee por la expansión natural. Puede hacer más daño por ahí. Tal vez lo use, ¿no? El opening con Reaper va a ser la opción entonces para Mayor. Y va a cerrar, por supuesto, su entrada. ¿Veremos después de esto su centro de mando? Me imagino que sí. Me imagino que sí, inmediatamente centro de mando. Openings habituales para Mayor, aprovechando su buen macro, ¿cierto? Tratando de llegar a esa estrategia lo antes posible. Ahí sale el primer Reaper, va a ser acompañado de un segundo. Y por el gas ya veo que quizás vamos a sacar una fábrica después de esto y acompañar incluso tres Reapers con Helions. Un opening bastante agresivo, fácil de controlar en estación de investigación Bunny, siempre y cuando Champ no saque una tercera, y podría llegar a ser una opción. Ojalá y logre hacer algo entonces Champ también por ahí. Ahí viene el Reaper, vamos a ver qué tan efectivo es. Recordamos los Reapers de que... ¡Oh! ¡Uy! Me emocioné eso, porque creí que lo había rodeado. Sí, eso cambia el rumbo de las cosas considerablemente. Hay una transformación de Spore ahí, simplemente para salvar, uno de esos drones. Los Lynx están dentro de Creep. Mayor quiere ese drone y se lleva uno por lo menos, y por ahora se retira. Uno, no es ninguno, pueden decir algunos, pero en StarCraft toda unidad vale. Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces ya el scout del Reaper. Viene el... ¡Oh! Segundo Reaper, se empieza a llevar ahí. Sterlings viene a tratar de llevarse la reina. Tres unidades eliminadas hasta el momento. Tres Reapers se llevaron una reina hace rato. Mira, muy buen micro también de Major. A ver si llega uno más. Ahí viene en camino, de hecho, a ver si puede llevar la reina. Se viene uno más y ahora es cuando la fábrica con los Helions empiezan a aparecer, acompañado del tercer centro de mando, que de hecho sí, aquí está ya en producción también. Así que pensando en ese juego macro tan fuerte que llega a tener Mayor, que acompañado de esta presión con Helions y con Reapers, sin duda puede controlar muchísimo el cómo el jugador Champ se expande y por qué lugares se expande también. Así que vamos a tomar en consideración... ¡Oh! Que incluso puede llegar a perder una reina. Pero no. Hay que tomar en consideración que Champ estaba con mucha presión ahora y hay que ver si se puede expandir o no. Sí, estábamos mencionando que hace rato tres Reapers se llevaron una reina, casi se la llevan ahorita, vienen de regreso, están buscando, se da cuenta de la madriguera de cucarachas que está poniendo ahí Champ, así que no hay sorpresas. Champ, esto es lo que yo quería, que intentara algo tal vez un poco más agresivo, pero está tomando un segundo gas, que bueno, para un push de cucarachas de este estilo no es en realidad necesario, así que tal vez veamos que empieza a tomar cuatro gases. Cuatro gases rápidamente. Bueno, son solo dos gases para Champ. Aún no toman su nota. Sí, ahorita. Ahorita son solo dos. Tal vez le ponga cuatro y pueda hacer jarras con las mutas. Oh, porque ahí vienen los helios. Oh. Está abierto. Hay una de estas reinas recibiendo daño. Yo creo que me gustaría más que intentara quedarse en dos bases con... Y tratar de salir a mutas y hacer algo de daño. Tratar de castigar a ese Mayor con tres bases. Pero al parecer hay cucarachas por ahora. Y a Champ no le gusta tanto arriesgarse con ese estilo de juego. Lo que intenta hacer es siempre tratar de defender los drops y luego ir con un timing fuerte, o con un ataque, mejor dicho, fuerte, pero como que hasta ahora no lo ha logrado en los juegos que he visto contra Mayor. Dos Reapers que entran a la main nuevamente, estos Reapers incansables, eliminan otro trabajador más y quizás un tercero ya. Sí, así es, tercer trabajador eliminado. Siete trabajadores eliminados ya para Mayor, con Helions y todo haciendo daño. A ver si caen los Reapers. La tercera base está posicionada para Champ. Tercera base para Champ. Vienen más barracks en producción. Ahí está poniendo un búnker nada más. Por seguridad, Mayor dice, bueno, no hace falta, no está de más este búnker en la arriba de la rampa, por si acaso se le ocurre a Champ intentar hacer un push con esas cucarachas, intentar hacer algo malo. Pero no, hasta el momento no, Champ no tiene la suficiente armada para hacer el push. Y ahí está Mayor con su triple command center. En un momento más veremos cómo se levanta y se mueve a la tercera base. De hecho está muy cerca de ahí, pero Champ lo sabe, lo ve con el Overlord y está ahí pendiente. Cuatro cucarachas lentas, despacito, se mueven por el creep y van a tratar de restringir a estos Helions que no sigan siendo agresivos dentro de una tercera. ¡Puede caer uno! Oh, no alcanza a caer Mayor. Lo salva en el último momento también. Un scan para ver que lo que está Velan Lair recién en producción. ¿Alcanza a ver el Veiling Nest? No, el Veiling Nest está acá en la natural, junto a las dos cámaras de evolución también. Y es muy importante, extremadamente importante, que Champ no se quede atrás en upgrades, porque Mayor siempre saca ventaja de eso. Siempre hace ataques, así como termina su uno de ataque, termina su uno de armadura y saca un ataque fuerte. Entonces
Ahí es donde tiene que tener cuidado. El Steam Pack ya está listo también. Y Major puede tomar agresividad apenas terminen esos upgrades. Por lo tanto, muy importante que Champ no se quede atrás en ellos. Sí, tienes toda la razón. Hace, en el juego pasado, de hecho, vimos como Major llegó a 2-2. Bueno, iba en proceso a 2-2, llegó 1-1. Vienen las Centrifugal Hooks, que son esos ganchos para los Banelings, para que corran más rápido. Y también el Metabolic Boost, que es la velocidad para los Serlings. Entonces, ambas actualizaciones al mismo tiempo siendo investigadas. Tenemos 4 gases para Champ. ¿En cuánto tiempo más veremos la Espira? Yo creo que no falta mucho. Debería estar pronto, pero como hemos visto anteriormente ya, Champ quizás ni siquiera saque la Espira. Es lo más probable, de hecho, porque si se fijas, si fuera por Espira ya tendría 2 gases acá en la tercera también. Pero por ahora no está pensando en eso, está pensando en sus upgrades, está pensando en Banelings, en Lynx, una gran cantidad de upgrades. Está sacando velocidad de sus Overlords, velocidad de cucarachas también. Por lo tanto, ya está pensando en el midgame, ya estamos en midgame prácticamente. Tiene que empezar a aguantar estos ataques constantes por parte de Major que empiezan ahora y generalmente no paran. Tiene una gran cantidad de unidades también para defender. Fíjense como el 1-1 está muy próximo a terminar. Aquí es cuando Major es extremadamente fuerte, aprovechando sus pequeñas ventajas en upgrades. Sí, ahí viene una vez más entonces. Subir a los unidades a la medivac y irse después a hacer algo de daño. Estos son muy muy costo efectivos, estos pequeños ataques. Mira, ahí viene a controlar la expansión de tumores, viene a controlar el creep. Si hay peligro, simplemente se levanta y se va. Ahí se levanta un par de unidades, así que se retira por ahora. Doble drop ahora con ese 1-1 listo. El 1-1 está muy muy próximo a terminar. Tiene un par de unidades defendiendo estos drops. Y creo que estos links le van a alcanzar a dar visión del drop. Sí. Envía uno. Y ahí están los genios. No lo ve por estar adentro. No lo ve por estar adentro de los arbolitos y por no tener control de la torre Selnaga. Este drone que va a tratar de tomar la dorada sí lo va a alcanzar a ver. Y obviamente Major inteligentemente dropea un solo marín para denegar esa base. Y al mismo tiempo va a dropear la natural. Increíble. Buena toma de decisión ahí. Rápida para mí. Sí, tratando de distraer por la parte principal. Drop. ¡Oh! Unas cuantas explosiones de Banelings que de hecho dejan sin varios marinos a Major y lo obligan a salir de ahí. Champ va a tomar la dorada, una cuarta base y es de oro. Así que esto comienza una cuenta regresiva para Major, porque si Major lo deja mucho tiempo ahí, puede ser que se le complique. Y ahí viene más armada de Major Swap con minas ya incluidas. Ojo con este posicionamiento de Champ, que parece que está a punto de sorprender a Major. Champ se está devolviendo, sus Banelings se están transformando muy lejos y los deja expuestos. Fíjense cómo deja expuestos estos Banelings. Esto puede cambiar completamente el rumbo de la partida. Una gran cantidad de cucarachas y esos Banelings que no hacen. ¡Wow! Ese split increíble por parte de Major. No recibe prácticamente nada de daño. Salva a sus Banelings por el otro lado, pero esos primeros Banelings no fueron eficientes. Para nada. Ahí viene una segunda oleada de Banelings. Mientras tanto la Roche está tanqueando, pero Banelings fuera de creep, inclusive con la velocidad y rodando, no están sirviendo de nada en contra de un jugador que tiene el micro de Major, que tiene el split de Major, que no le importa enfrentarlos ahí siempre y cuando hagas tus marinos para atrás y les hagas click a los Banelings. Se vienen más, señores, viene una más, una vez más la hora de la batalla, pero no, Champ decide regresar. Buen daño dirigido por parte de Major, que está tratando de direccionar cada uno de sus ataques hacia esos Banelings que están girando, tratando, son una amenaza instantánea para su ejército, por lo tanto tiene que tomárselo con extrema precaución. Una gran cantidad de medivacs, buena cóncava para un Champ que intenta entrar aquí en la tercera base. Su cuarta está muy próxima a terminar. Me gustaría ver una gran transferencia de drones ahí, porque es su apuesta. Su apuesta es tratar de sacar la mayor cantidad de minerales como sea posible en el menor tiempo que pueda de esa cuarta base, porque necesita muchos links para poder romper estas defensas de medio. Sí, va a necesitar unidades al por mayor. Mientras tanto vienen unos cuantos contactos efectivos de esos Banelings, explosiones refrescantes, tirando a los marinos, tirando a los marauders. Champ está yendo hasta la cocina con todo. Las minas no estaban enterradas y eso le está perjudicando a Major, pero Major trataba de defenderse con esas pequeñas unidades arriba de la rampa. Marinos muy fuertes, 2 de defensa, 1 de ataque, derritiendo unos cuantos Serlings. Champ lo logrará, le hace falta Banelings swap. Sí, está tratando de romper la defensa. Que no se olvide Champ de que podría dejar un par de unidades atacando la línea de mineral, pero no lo está haciendo. Eso es lo importante ahora. Ganarle un enfrentamiento directo a un Terran con tal macro y con tantas medivacs es muy difícil. Pero si vas dañando su economía paso a paso, te puede ir muy bien.
Y si Chamo hubiera dejado dos o tres cucarachas en la línea de mineral, podría haber matado unos 10, 12 trabajadores, podría haber tomado su dorada con tranquilidad y haber dejado un mayor sacando BCS en vez de estar sacando más ejército y da 9, 10 marines como lo está haciendo ahora. Así que fue un error no aprovechar esa oportunidad que le dio Mayor de perder todas sus unidades acá abajo y de no tener cómo defender, y no lo aprovechó Cham. Lamentablemente no aprovechó esa situación que lo puede haber dejado arriba. Pequeño grupo de marines, gran cantidad de Megaxorus. Sí, era de verdad importante lo que estás mencionando. Pudo haber mandado unidades a atacar a la línea de minerales. No lo hizo, de hecho ni siquiera está minando de la dorada. Ya viene, apenas quería minar con unos cuantos. Viene Mayor y hace el drop ahí. Hay que reconocer que Cham está pues manteniéndolo a la defensiva, o lo logró en el push pasado, pero no hizo nada de macro atrás de eso, y es lo que le puede afectar en un momento más. Está abajo en upgrades, abajo en actualizaciones, mientras que Mayor ya va en camino para el 3-3 swap. Mayor está en camino para el 3-3 con un Cham recién en camino al 2-2. Ni siquiera tiene la fosa de infestación, ni siquiera tiene colmena. Por supuesto, muy difícil igualar eso 3-3. Y es la fortaleza de Mayor por ahora, ¿cierto? Pocas unidades aún, gran cantidad de medivacs. No hay amenaza para sus medivacs, entonces puedo ser agresivo con ellas. Puedo estar atacando una base prácticamente con medivacs encima y nada me las va a matar, además de las reinas. Por eso mismo dropea constantemente. Fíjense, la natural en estos momentos tiene un drop, las levanta. Se queda ahí, hay una sola reina atacando. No va a poder llevarse esta, pero sí la segunda reina quizás. Y ahí está, se lo lleva, la cuarta base ahora sí, bajo asedio. Bueno, Mayor siendo Mayor en este momento y dropeando por todas partes. Le dropeó en la principal, le está dropeando en la base dorada. Ya se lo lleva, ahorita le va a atacar en la parte de la tercera base. Y un command center volando ahí a tomar la cuarta. Entonces Mayor jugando ahorita ya en su dominio, cómodo, ahí viene el ataque, las minas no estaban enterradas, pero no hubo más pelea. Tiene ya tiene el upgrade, ¿cierto? Así que esas minivacs se entierran muy rápidamente. Otro drop en esa dorada que no ha podido sacar absolutamente nada de minas. Uy, esa Hatchery, ¿cómo queda? Extremadamente dañada, no me extrañaría ver a Mayor ahora bajando estas unidades. Cham dice, tengo que defender acá, pero también tengo que defender al otro lado, ¿cómo lo hago? Así que deja un par de links, sí. Pero esos links no creo que sean suficientes. Con un buen posicionamiento de la medivac, explota los bailings y eso sí que sí fue suficiente. Pero ahora su tercera también está bajo ataque. Gran cantidad de medivacs y un Champ que no tiene respuesta a esas medivacs, Horus. Increíblemente, una de las fortalezas de Mayor es siempre jugar con muchas medivacs. Y acá no hay respuesta. Fíjense, casi nunca se ven tantas medivacs. Y son muchísimas. Sí. La cantidad de medivacs es impresionante. Medivacs. Wow. Sí, son muchísimas y le están ayudando mucho a Mayor. Ahí está Triado, nada más pierde marinos, sí, pero mientras tanto está provocando una pérdida de 32 obreros de Cham y lo está dejando atrás en economía cuando el 3-3 acaba de pegar justo ahora. Son marines 3-3, la cuarta base, cuarta Planetary Fortress. La primera Planetary Fortress, cuarta base, está ahí. Ojo con estos marines y marauders, ya son 3-3 y con todas estas medivas que atrás van a durar muchísimo. Fíjense cómo son una fábrica de carne molida estos marines y marauders. Eliminaron todos los Zerglings y eran son cuatro marines los que están acá y un solo marauder. Increíble el 3-3 sí. Con tantas medivacs, muy muy poderoso, mucho daño. Y un Champ en muchos problemas con un trabajador más que su rival. Sus hatcheries siguen con vida, fíjense, esta dorada le podría estar salvando el pellejo a Champ, pero necesita unas conexiones increíbles. No es suficiente, good game. Cuando se da cuenta que el 3-3 ya estaba listo y Mayor 2-0 arriba. Champ necesita otra fórmula, Horus, definitivamente. Sí, Swap, porque se le está complicando. Está a un juego de quedar eliminado de esta temporada de Copa América. Entonces, bueno, Mayor, nosotros se los dijimos, se los advertimos. Mayor venía y estaba ahí preparado. Es el jefe final y ahora lo está demostrando. Dropeando por todas partes, haciendo un daño, atacando en la dorada, atacando en la principal, haciendo todo absolutamente lo que debe hacer bien Mayor y al mismo tiempo macreando su cuarto command center. Estaba cuatro bases contra cuatro bases que también tenía Cham. Entonces, bueno, eso es de verdad malo para un Zerg enfrentando a un Terran. Y ahí tuvimos el resultado del juego, señores. Vámonos al que sería el tercero y podría ser el último de la noche, Swap. ¿Cerraremos Liga Challenger con 2-3-0, Horus? ¿Y de los Terran nuevamente? Sí, sí. Todos aquellos, yo creo que pensaron, Mayor y que la Sur llegaron a esa primera porque tuvieron suerte y ahora están ganando así de convincentemente. Bueno, tienen que tragarse sus palabras. Lo que sí, en esta serie y en la serie me deja con un gusto distinto, Horus, porque vimos ganar a Kelazur,
que era un jugador que ya venía de Premier, entonces de cierta forma uno se espera que traiga unos resultados similares, como volver a Premier. Entonces uno se espera que venga en buen lugar, en buen posicionamiento. Y me dejó con un gusto bueno ver lo bien que estaba jugando Kelazur. Acá, al mismo tiempo, Mayor está jugando increíblemente bien, pero me deja un gusto distinto por ver lo mucho que está sufriendo Cham en estas partidas. Pero siento, al mismo tiempo, que es una decisión de él. Porque, a lo mejor, claro, tratar de sacar mutas puede hacer a tu ejército un poco más débil en enfrentamientos directos. Pero está haciendo, no tener mutas, está haciendo a las Mayvacs de Mayor y al ejército de Mayor en sí tan fuerte que directamente me parece una mala opción, un mal estilo de juego contra Mayor. Sí, anteriormente le ha servido Horus, eso no te lo niego, pero antes ocupaba Swarmhawks y los Swarmhawks ya no son como antes. Entonces lo intentó sacar en esa primera partida, no hicieron absolutamente nada, el meta ha cambiado, le sigue jugando igual Cham a Mayor de como le sacó un par de partidas hace unos meses atrás. Y no creo que esa sea la técnica en estos momentos para tratar de ganarle a Mayor. Seguimos en este mejor de 5, ya estamos en el siguiente mapa, quizás último como tú bien decías, pero Mayor, ¿de qué forma está jugando en estas partidas? Increíble Mayor, como siempre, demostrando su nivel. Jugó mucho tiempo Brood War, se pasó a StarCraft 2, fue a entrenar a Corea y esa ventaja que tiene es lo que se está viendo ahorita. Entonces, bueno, vámonos una vez más. Vamos a tratar de darle suerte al jugador que se encuentra en la esquina inferior derecha de color azul, jugando para Brawl Gaming, derrotando ayer a Jim Rising. Él es de Guadalajara, México, Cham. Y en la parte superior izquierda tendremos al Terran de color rojo, sin team actualmente, también de México, 2-0 arriba, el gran, el por algunos conocido como el dios de Latinoamérica, el jefe final, él es Mayor. Esta Mayor. Es como, gracias, Jaime Flores, que dice, lo único imba son los casters, capa. yo creo que Mayor y Kelazur están bastante, bastante imbas acá. ¿Están a nuestro nivel, tú crees? No, todavía no. Yo creo que están sobre nuestro nivel, lamentablemente, Horus. Están sobre nuestro nivel, están jugando increíblemente bien. ¿Cómo se llama? Esto es una pregunta, a lo mejor no la sepas, Horus, y no te culpo. Porque yo también jugué Pokémon, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama el último... el último entrenador al que te tienes que enfrentar en la liga? Es tu rival, ¿no? No es Gary, ¿y el que viene antes de Gary? Ah, no, ese no lo recuerdo. Porque bueno, como a Mayor le gusta jugar Pokémon. Claro. Entonces, pensé hacer una analogía, pero claro. Sería como, pero no sabemos el nombre. Es que en realidad sería como el Gary de... Claro, quise hacer algo y el nombre me falló. Seguro en el chat lo saben, pero el que viene antes es el que tiene como un Dragonite, ¿no? Ajá, el que viene antes de él, que tú dices, ya, fue el final, lo derroté, y en eso... Aparece Gary. Así sale Gary con su cara de capa, y dice, dice, Sobson. Empieza Sí. Y dices, pero ya no tengo pociones, mis Pokémon están muertos, ¿qué es esto? Bueno, ¿David King balanceando este juego? No, cuando... Yo creo que así como está Cham ahora, así como... ya no me quedan pociones, mis Pokémon están todos heridos. Y me tengo que enfrentar a Gary ahora. Aquí está Mayor, entonces, como el jefe final de la liga Pokémon, la liga StarCraft acá en Latinoamérica. Sí. Es el jefe a vencer en estos momentos. Lo dijeron en el chat también. Y de cierta forma lo sentimos. Mayor está jugando muy, muy bien. La verdad es que lo vemos poco, Horus. No es como, por ejemplo, Kelazur, que lo hemos visto antes, lo vimos en Challenger. Lo vimos en un torneo hace poco que era GG 2014. Entonces lo vemos más activo. Hace poco ganó un torneo también donde Jim Rising quedó fuera un par de rondas antes. Entonces eso nos hace sentirnos un poco quizás... sentirnos más actualizados en el estilo de juego de Mayor. Como que todos saben... De Kelazur, perdón. Donde todos podemos decir... Bueno, Kelazur está jugando bien. Lo vi hace poco. Lo vi hace poco jugando bien. En cambio, Mayor es como... La última vez que lo vimos fue en Premier. Hace varios meses ya. Y ahora vuelve y es como, tenemos que ver cómo está jugando. Y lo vemos jugar y es como, bueno, sigue igual de bueno que antes. E incluso mejor, así que... Sí, sí. Eso yo creo que hace sentirse distinto frente a un Kelazur donde lo hemos visto evolucionar. A un Mayor que de repente aparece y le gana a todos. Después vuelve y le sigue ganando a todos. Después vuelve y le sigue ganando a todos.
Entonces, por eso quizás uno puede sentir un poco más de apego hacia Kellasur que hacia Major. Exacto. Por lo mucho más que se muestra Kellasur, estando también en Root Gaming y todo eso, ¿cierto? Sí. Y por un Major que está siempre bajo las tinieblas y simplemente viene al Olimpo a demostrar que es el dios y ganándola a todos. Exactamente como lo comentas, como que sientes a lo mejor al jugador que más ves, que ves su crecimiento, como que te identificas más con él. Major ya ha estado entre los grandes desde hace ya mucho tiempo y no baja su nivel. Comentábamos que se fue a jugar a Corea, eso le da le dio muchísima práctica, le dio otro, le dejó ver otro sentido del juego. Él mismo lo comentaba en la final de Perú de Copa América. Él dijo que aprendió mucho de esos jugadores coreanos y lo aplica en sus juegos. Pero pues ahí está, mira, estamos viendo un Starport que no tiene Technolab, la fábrica lo tiene, pero está sacando tanques. Dice, vamos por tanques y un drop de tanques, supongo es lo que va a hacer. Sí, mira, nos estaban diciendo en el chat que Lance se llama el que viene antes de Gary. Oh. Así que ahí está Lance, el que tiene los Dragonite ahí. Bueno, ya, pero ahora sí que sí, nos concentramos en nuestra partida. Horus, sé que lo estabas intentando, pero no podía dejar pasar ese dato que nos estaba recordando el chat. Un drop rápidamente, Horus, puede llegar a hacer mucho daño. Vemos ahí que tiene un tanque y cuatro Marines. No hemos visto esta jugada por ahora. Podría ser de que Cham no hubiera estado preparado, pero tiene reinas, tiene cucarachas también en posición. Ese tanque, bien sí. Posicionado, especialmente acá, detrás de la tercera, puede hacer mucho sí. Daño. Antes, en Fortaleza Férrea... No, mentira. En Fortaleza Férrea, uno podía salir en posiciones acá. Así, sí, sí. Horizontales. Ahora no se permite, sí. Y no se permite por esto. El tanque, exacto, hacia la tercera es increíblemente fuerte. Miren eso. Ahí vienen los Marines tratando de correr al Overlord y Major tratando de hacer esta jugada. El tanque no puede pasar, pero nada más es cosa de que la Medivac lo cargue y lo ponga ahí lejos, pero decide quedarse ahí, parece. Sí, aún así está lejos del rango, así que no puede hacer nada. Los Helios van a intentar entrar y de hecho van a poder hacerlo en la main. Hay solamente una cucaracha y una reina para defender. Puede perder unos cuantos trabajadores. Acá lo saca de la línea liberal. Son dos trabajadores eliminados ya. Tres... y 5, y hasta aquí nomás debería parar el conteo. Sí, 5 trabajadores eliminados. Y el tanque que vas, ahora sí que sí. Todavía no puede marcar eliminar. Está esperando quizás a los trabajadores, pero esto ya lo sabe Cham. Cham sabe que su rival está aquí, así que dudo mucho que traiga más trabajadores hacia esta posición. Ahí vienen las reinas. Tratar de, con que quite la medivac ya ese drop que le haya inutilizado. A menos que obviamente mueva ese tanque y lo pongo un poquito más cerca, no lo está haciendo ahorita. Acuérdense que aquí todavía no se pueden levantar tanques en Siege Mode, eso es en la expansión. Imagínate eso acá, en Fortaleza Férrea, sería asquerosamente poderoso. Fíjense cómo estas cucarachas están siendo reveladas, recibiendo daño a los tanques. Por el otro lado también cucarachas, linda jugada por parte de Cham para eliminar este ataque. Va a salvar el tanque, eso sí, Major, no va a salvar a sus Marines. Y va a tratar de dropear para tratar de llevarse uno de esos trabajadores quizás. Aprovechar al máximo sus unidades y la inversión que hizo de ya traer esta. Sí, aún así tratando de... Mira, el tanque se enoja y le pega ahí a los escombros. Dice, maldición, no pude matar a nada. Pues muere, escombro, muere. Ahí se pone en posición otra vez. Las cucas otra vez a tratar de llevárselo, pero bueno. Micro de Major, muy bueno. Mientras tanto, Major tomando su tercera y hay un Serling. Y estábamos comentando, ¿por qué un Command Center no puede aterrizar arriba de un Serling? Porque guay. Le da pena. Es de peta el conductor. Es de peta y no quiere matar Serlings. Lo reclutaron a la fuerza para venir a matar Serlings a Fortaleza Férrea, por eso no se quiere aterrizar. Pero ya tiene su tercera lista. El macro es cuando se empieza a disparar ahora. Lo vemos ahí en la tabla de producción. Uno de ataque, uno de armadura. Uno de ataque y uno de armadura también para Cham. Ya lo comentamos en la partida anterior. Lo que hace a los Terrans tan fuertes en algunos timings es ir a moverse cuando terminan recién sus upgrades. Terminó el 1-1, boom, voy a hacer daño con mi Steampack, voy a hacer daño con mis Medivacs, y es precisamente lo que está haciendo Major ahora. Se está moviendo ya en dirección hacia la base de su rival mientras presiona con el tanque en otra de estas posiciones molestas para el Zerg, con su 1-1 recién terminado y el 1-1 que aún está lejos de terminar para Cham. Sí, es swap. Ahí vienen entonces las cucarachas de
Schwab va a tratar de controlar. Uy, pero Mayor bien planeado esa trampa. 1-1 de actualizaciones y caen dos cucas que son difíciles de matar, pero al mismo tiempo contra estos marinos son muy fáciles. Ahí viene la reina. Adiós, reina. Adiós, tumores. ¿Cuántos tumores van a caer? 2, 4 y una reina. Y la base también se la podría llevar si quiere. My Bailings. Y estos son marines 1-1 contra Serling 0-0. Rápidamente los elimina. Lamentablemente tiene su unidad fuera de posición. Y fíjense, Horus, como en el otro lado del mapa, el tanque sigue haciendo daño. Sigue haciendo daño. Increíble. Bueno, ya viene a tratar de llevarse. Se lleva finalmente esa base. Y como menciona Swap, ya se mueve la espina, pero pues, demasiado tarde. El tanque se ha levantado, se ha movido de posición y ahorita se va a volver a poner en siege mode. Un tanque que puede hacer tanto daño, solamente el de Millo. Cham aguantando con lo justo en estos momentos, recibiendo daño ahora que se mueve esta... el tanque se mueve, recibe daño, el rastrero pulsante sigue arriba, el doble drop va a la main ahora y apenas aguantando Cham y viene este ejército gigantesco con el buen macro de Mayor, el 2-2 muy cerca de terminar también. Horus, lo fuerte que juega acá Mayor, simplemente no lo puede contrarrestar. No está ni cerca de poder hacerlo, lamentablemente. ¡Miras en tu cara! ¡Dios! ¡Oh! Explosión tan hermosa de esas minas, los Bailings que salen ya tarde. Queda uno, Swap. ¡Guay! Wow, ahí está. Good game. Ahí está el good GG. Game. Mayor, simplemente 180 de supply contra 80 era lo que le estaba quedando a Cham. La presión con los tanques, la presión con los drops fue demasiada. Y qué bien está jugando Mayor. Esperemos que llegue en buenas condiciones a Premier, Horus. La verdad es que a muchos, de cierta forma, muchos sintieron que. Que a Mayor siempre le está pasando esto de que logra clasificar porque ahora está en Liga Premier, asegura $1,000 más su viaje o a Estados Unidos o a Alemania, dependiendo a dónde le toque, a disfrutar esta Liga Premier, disputar esta Liga Premier global con jugadores de Europa y de Norteamérica. Y de repente algunas personas sienten, yo incluido, que acá lo vemos jugar tan bien, en torneos online, en Copa América lo vemos jugar tan bien, y de repente llega a Premier... Y no juega al mismo nivel que estamos estando acá. No es por lo mismo, no es que uno pueda decir, no, es que los otros jugadores son mejores, sino que no muestra el nivel. Por ejemplo, que el Azur lo vimos jugar bien en Copa América, en WSS Challenger. Lo vimos jugar con el mismo estilo de juego, igual de bien en Premier. Le logró ganar a TLO, le logró sacar un juego a Polt. Pero Mayor, cuando va allá, juega distinto, no juega igual, no juega cómodo. Entonces esperemos que en esta oportunidad sí lo pueda hacer bien, sí pueda jugar de la misma forma que lo está mostrando acá y pueda sacar juegos de la mejor manera posible y ojalá avanzar a la siguiente ronda también en Premier. Ojalá lo logre, porque como bien comentas, es como que cambia, obviamente cambia el ambiente en el que él está, pero no debería cambiar tanto así su forma de jugar. Estamos hablando ya de ligas muy altas, ¿no? Por ejemplo, estás a lo mejor reclamándole que pierde contra un Paul, pero ¿quién es Paul? ¿No? O sea, es como que full Corea y es contra quien pierden, pero ya dijiste bien que él surtió resultados y también le deseamos muchísima suerte. Ya tenemos a nuestros dos finalistas, señores, entonces que el Azur en contra de Major para las grandes finales y tercer lugar Cats en contra de Cham también, ¿no, Swap? Así es, increíble las partidas del día de hoy. Tenía esa esperanza que nos mostró Europa también, que jugadores que venían entrando por el clasificatorio lograran eliminar a jugadores que ya eran de Premier, ¿cierto? Pero ahora simplemente no fue el caso. Queremos agradecer a las 1200 personas que nos están viendo, Horus. Una gran cantidad de gente viendo WSS Challenger. Hay que considerar también a los que nos están viendo las mismas partidas en portugués y también en inglés. Así que, de verdad, muchas gracias. Esperemos que estén disfrutando todas estas partidas. Y además, recordarles, casi 2000 personas en la transmisión en inglés, Horus. Así que mucha gente viendo a nuestros jugadores latinos en Challenger. Muchas gracias. Excelente. A todos. Y algo que quiero mencionar, el día 7 de mayo, que es el jueves de la próxima semana, si no me equivoco, sí, el jueves de la próxima semana, son las finales de Copa América. O sea, vamos a tener Mayor contra Kelazur. Y ahí es donde todos dicen, ah, oh, Kelazur todavía le falta, Mayor sigue siendo el mejor. Lo vamos a ver en un enfrentamiento directo, en Terran versus Terran. Si no me equivoco, debería ser al mejor de 7, la gran final. Y también definición de tercer y cuarto lugar entre Cats y Cham. Eso por los puntos de Copa América. Y también por dinero, por supuesto, ya que hay diferencia en premio en efectivo entre primer, segundo, tercer y cuarto lugar de Copa América. Así que no se olviden, este mismo canal, a la misma hora, 9 p.m. GMT-3, comienza la gran final de Copa América, definición de tercer y cuarto lugar. Si no me equivoco, castea Jayco y Horus.
Ahí, jueves 7 de mayo, no se lo pierden, señores, totalmente invitados, como ya lo dijo Swappy. Antes de despedirnos, Swap, rápido, menciono a gente que está ahí en el Twitter. Gracias a Gustavo Axor, que siempre está ahí apoyando, que dice, estamos viendo Copa América con Horus y Demon Swap. Gracias a Santiago Zumárraga, que se sacó una foto ahí, dice, viendo Copa América. Explosiones refrescantes, dice Demolisher, que también estaba tuiteando ayer. Y Fernando Pairo, es la noche de Major. Fue la noche de Major. La noche de los estaba Terran, Drox. Lo de los Terran, claro, los dos pasaron y tenemos una final Terran. Drox decía, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que te gusten los Cats, mi querido Drox 126. Y a toda la gente que estuvo en el chat, ya saben cómo comunicarse con nosotros, cómo seguirnos, darnos follow si es que les gusta cómo casteamos, enterarse de noticias y de cosas que publicamos de nuestra vida personal. Inclusive a veces también ahí soltamos una que otra cosa. Historias íntimas de la Copa América 2014 y próximamente de la 2015. Pueden seguirnos en Horus TV, Twitter y en Facebook. Y a ti, mi querido Swappy. Arroba Demon Swap en Facebook, en Twitter, perdón, y en Facebook, facebook.com/DemonSwapTV. Así estoy ahí. Y también, bueno, nuestros mods están poniendo ahí en el chat el link de nuestra página de Blizzard Esports Latinoamérica, donde se postea todo lo de la Copa América, de StarCraft, de Hearthstone y de posibles otros juegos que puedan aparecer también en competencia. Además de todos otros eventos, se están compartiendo frecuentemente ahí streams, la Road to Masters de StarCraft y muchas cosas más. Así que si quieren ver StarCraft del bueno, denle like también a Blizzard Esports Latinoamérica en Facebook. Hay dos, uno que tiene una banderita de Brasil, ese es para portugués. El que no tiene la banderita es de nosotros. Así que eso es lo que pueden encontrar en Facebook y también siguiéndonos a nosotros en Facebook y Twitter. Ahí es donde estaremos disponibles, por supuesto. Siempre respondiendo todo, como estoy viendo acá también en el Twitter. Hay más mensajes de Alma Elena Mastachi, de Flavio, de Fénix con 2N y, no es el mismo Fénix que conocemos nosotros, Dark Julius, mucha gente acompañándonos también en Twitter, así que de verdad, muchas gracias. Horus, como siempre, un gusto, un placer castear junto a ti. ¿Qué partidas tuvimos? Estuvo increíblemente buena, así que el placer fue mío, mi queridísimo Swap, como siempre también, mucha confianza y mucho, como que siento, me siento muy cómodo narrando contigo, porque siempre es así como el de que decimos algo y tú me escuchas y me respondes y luego yo te escucho y nos troleamos y sacamos historias, así que es un placer como siempre, gracias a toda la gente del chat, señores. Entonces no sé si esto sería todo, Swap. Sí, si no me equivoco, voy a revisar Facebook en caso de que haya un mensaje de no corten aún, no hay nada aún. Así que muchas gracias de verdad. Como les digo, el 7 de mayo es el día de las grandes finales. Y no se olviden, de verdad, vamos a tratar junto a Horus, Argy, Jayco, de traer también las partidas de WCS Premier. Claro. Así que estén atentos también al canal de twitch.tv/WCS-ES. Porque les podemos traer todas las partidas de Liga Premier en directo y en español también para todos ustedes. Así que estén atentos también para ver cómo le va a Kelasur, ver cómo les va a Major en esas partidas. Así que un abrazo nuevamente, que estén muy bien. StarCraft queda y nos queda mucho aún por ver. Si no me equivoco, Horus, de hoy en adelante StarCraft será todos los días jueves a las 9 p.m. GMT-3. Solo jueves y todos los jueves de aquí hasta casi octubre. Perfecto, y octubre. Y luego sí, estaba viendo el calendario hace ratito, estaba revisando. Qué bueno que tenemos mucho StarCraft en español para toda la gente. Los amamos a todos. Les mandamos nuestro corazón, así, love, ¿no? ¿Cómo es? Love, no puedo. Así. ¿Sí? Bueno, como sea, señores, muchísimas gracias ahí en el chat. Yo soy Horus, estuve acompañado del grandísimo Demon Swap. Y pues nos vemos, Swap. Nos vemos, que esté muy bien. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.